fin de semana para todos. Martín de Villa Soldati. Buen día, perritos. Es viernes, no lo puedo creer. Llegamos al viernes, el mejor día de la semana. Thanks God, it's Friday. TGA Friday. Les habla Cecilia Cordes de Milwaukee. Los escucho siempre, los quiero mucho. Vamos, todavía es viernes. Buen día, perros. Saludos, Harry. Saludos, Sophie. Saludos, Andy. Saludos a la gran, pero gran Evelyn Boto. Hola, 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 buenos días, ¿cómo les va? Ay, ¡no! ¡Qué nano que es Andy! Porque el micrófono me queda re vacío. ¡No! ¡Es de María! ¡Es de María! ¡Ah, es de María! Claro. ¡Hola, Lizzy! ¡Hola, Lizzy! ¡Hola, Lizzy! ¡Hola, mi programa! Arrancamos mi programa nuevo en Urbana Play. ¡Para! A partir de ahora, de lunes a viernes, de 9:00 hasta cuando me canso. Claro. ¿Cómo se llama el programa? El programa se llama Perros de Raza de la Calle. No. Claro, está bien. No. Caniche estoy, bulldog francés. Lizzy total. Claro. Está muy bien. ¿Cómo estás, Tagliani? Hola. Muy bien, contento. Hola. Miren si los querré, que no le había avisado a Gustavo Yankelevich que iba a venir. No. No. ¿Y cuándo le avisaste? No, 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 avisale, boludo. Le no. dije, no le avisé. No queremos quilombo nosotros. No. Bueno, igual. No, ¿te respondió? Me respondió, obvio. ¿Qué te dijo? De ninguna manera. Mira lo que le ponga para que vea que soy sincera. Dije, ay, hola, Gus, me olvidé de contarte que me invitó Andy a la radio. Mentira, yo le dije, pero. y le dije que sí, así me sacó el gusto. Con todos los días que tengo, facultad, casamiento y todo eso, claro. Me olvidé de avisarte. Pero una mujer no, moderna. No debe haber problema porque es tu amigo, ¿no? Sigo, no, me puso, disfrútalo. Oh. Oh. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! No, che, todos líos tenés. ¿Cómo che? Che, todos líos tenés. ¿Quién sos? Ah, esta es la de Messi. Sí, no nos hemos visto nunca personalmente. Sí, por... Pero sí, por en la pandemia, por CAM. Sos sí. divina. No, nos vimos en los Juegos Olímpicos. Yo estaba con Martín Bachiller. En el taxi. Claro. Esa fue la primera vez. Ah, sí. Un poco tensa con esa. Con amor. ¿Amor que ya lo echaron, Amor? No, Amor está los sábados en sí. Urbana Play Club con la compañera. De 8 a 10 de la mañana. ¿Todavía tienen ese programa? Mira, sí. Ahí está justo, mira, ahí tenés en la pantalla, justo se fue. Pero hay un banner en el que están rotando todos los programas. Pero Pandiela no viene nunca, lo vas a ver en el mismo programa. No echa nadie, Pandiela. No, es que todavía quedan espacios vacíos. Hasta que no se llenen todos los espacios no podemos echar a nadie. Se puede echar gente cuando empiecen a quedar espacio, ¿viste cómo es? Qué lindo conocer, sos preciosa, me encanta. A mí igualmente, un gusto conocer. A mí me da bronca porque a veces vos venías y yo justo ese día no me tocaba venir. No estés. Sí. Claro, no es que ella una cosa la novia de una ex amiga mía. Ex amiga tuya. No. Uy, pará, pues Lizzy tiene data de mucha gente. Data, miedo. Lizzy tiene mucha información. ¿Quién está hablando justamente? Es de Sofía María. ¿Cómo le va, Sofía? ¿Todo bien? Buenos días. Ay, tenés dos apellidos porque te vi en Instagram. Martínez Mateos. Ah, sí, ay, sí, y buenos días, Evelyn Boto también. ¿Cómo estás, querida? Evelyn Boto. Hola, hola. La del cuerpo disidente. Sí, trabajando en la disidencia cada día para que todos los cuerpos se sientan incluidos. Decidiendo, acá decidiendo. Decidiendo muchísimo. Ay, el Zuka de hoy es Leo Pilos. Es Leo Pilos. Hola, Zuka. Hola, Lizzy, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Zuka, bien vos. Bien, bien. Ya se habían, ustedes ya se conocen, obviamente. Ay, ya habían Dios. Charlado todo, ¿no? Sí, charlamos, nos vimos algún lado. Creo que sí. Lo viste todos los días durante un año. Sí, que sí, estaba sí. en el programa anterior. Sí, claro. ¿Por qué va a ser otro? le contamos a los oyentes que recién empezaron a escuchar este programa que Lizzy trabajó un año con nosotros. Ah, todo, sí. Todo 2021. Y que, sí, yo me fui, ¿quién va a empezar a escuchar de y después, y después la echamos porque ya no nos servía. Ya no. ¿Verdad? Echaron. Te discontinuaron. Sí, exacto. Porque el cubo 3 era demasiado ya. Sí. Así que son antitrabas. Transfóbicos. Durante el año no pudimos decir la palabra ni hay trabas en el tránsito. No. O hay mucho trabajo. No. Trabajo. ¿Y los oyentes me extrañaron? 4775-6688 1168-61-1043. A ver. Sí, que hablen ellos. No podemos hablar hola, por ellos. Lizzy. Hola. No, chabón, qué buena onda. Ay, chabón, me dijo. Horrible. Horrible. Te amo. Y ahora todos van a decir que vuelva Lizzy. Tuvimos dos años para que dejen de decir que vuelva Lizzy. Van a ser dos años más. Bueno. Corta y terminando escuchando a Lizzy. ¿Qué más? Vamos, perros. Oh, vamos, por lo menos van a dejar de preguntar qué pasó con Ronnie. ¿Y Ronnie? Te mando un beso grande. Desde otra radio te mando un beso grande. ¿De otra radio? De Uruguay. Lo que pasa es que él estaba viviendo en Uruguay, sí. ¿Viste?
y todo proyecto. Es medio uruguayo, Ronnie. Sí, porque él vive allá. Exacto. Le mandamos un beso. Le mandamos un beso. ¿Cómo estás vos, Elizabeth? Ay, yo estoy bárbara, me encanta. Tanto tiempo. Está full el celular. Ya te fuiste, boludo. Ya te corriste. Acabas de llegar, hija de puta. Ay, me están escuchando. ¿Quién? Mis amigos. Rodri, están todos escuchando. Tus amigos son un peligro, ya sabemos. Buena trapo, la pecho paloma. Tenés más esa lista, ¿no? La borré el último día que se fue. Me arrepiento un poco de haberla borrado. Me hubiese gustado quedármela. Era sí, un estoy bien, la estoy siniestro. Con un montón. Ayer rendí filosofía del derecho en la facultad. ¿En serio? ¿Cómo te está yendo? Me saqué 9. ¿Oral o escrito? Escrito. Uh-huh. ¿Qué temas viste? Yo me olvidé porque ya la rendí. No, si sacaste 9 y algo tenía que acordarte. Filosofía del derecho, dualismo, individualismo, totalismo. Qué difícil. Dualismo, monismo. ¿Qué más? Dualipismo. El rescate del género. Ay. Así que está buenísimo. ¿Cuánto te queda de carrera? Y más de la mitad, como 40. Ah, no, 40 son, ¿no? No sé. 40 es la edad que tenés vos. 38. Bueno, y de ahí, antes había ido al registro civil a hacer los papeles para... Uy, qué fuerte. Para que te den la fecha del exacta que caiga el día que te casás, ¿viste? Porque tiene que ser 28 días antes o 30 días, no sé. Ayer fui. No tenés ni idea. No me preguntes. ¿Te vas a casar? Sí, me voy a casar. No lo puedo creer. ¿Es verdad que viene? ¿De apuro? No, ¿querés que te diga antes que venga antes? ¿Por qué no? ¿De apuro? Pues sí, porque sigue sin prender. Ay, hija de puta, ya me acordé. Te podemos explicar. Bueno, ¿y te vas a casar? Sí, me voy a casar. ¿Estás contenta? Estoy contenta. ¿Estás enamorada? No, Sofi, ¿sabes por qué no puedo quedar? ¿Por qué? Porque la materia no prende. Encima para no decir lo otro. Mucho más fina. Qué delicado. Soy una señora que vive en Pampa y Libertador y que me estoy por casar. Con un traje rosa. Libertador, bien. O sea, es como es un ascenso social. ¿Llegaste a Libertador? Estoy a metros. Así que ya estoy por llegar. No estás en Libertador. Estoy sobre todavía. Pampa y la vía. Estás sobre Pampa, claro. Estás más cerca de la vía que el Libertador. No es lo mismo, ¿eh? Ahí en el estadio de excursionistas, digo. Claro, la otra cuadra. ¿Vas a ver, a los jugadores? Ay, no, pero los veo pasar a la mañana y digo, ay, ¿para qué me caso? ¿Ya tenés fecha? ¿Día? Sí, 23 de marzo. Ay, para que lo anoto. No, pero igual no estás invitada. Pero este es el civil, ¿o no? Ah, y el civil es el mismo día de la fiesta, todo. Ah, ¿sí? Por eso era lo que tenías que hacer coincidir. Claro. Claro, la gente en general mete el civil un día y el casamiento en otro momento, no sé. Ah, no, pero entiendo. Si vos querés casarte, por ejemplo, la iglesia no me caso. La iglesía no creo, Claudio. Claudio Simonetti, pero, no sé si. Pero me encanta igual si que la gente lidiar, me dice. ¿Llegaste a lidiar con él? Sí. Sí, sí, claro. Sí, un ratito. La gente me encanta porque la gente me dice, bueno, ¿y te casás por civil y cuándo es la iglesia? Me gusta, porque es como que, ¿entendés? Trascende mi género. Sí, sí. Pero se podría conseguir una iglesia, sea alguna locación que haya quedado de alguna serie de polka, boludo. Que te van y te dan una bendición. Pero ¿para qué ver donde no me invitan? Está bien. ¿Entendés? Vos habías dicho que querías ir a Roma. A Roma, con el Papa. Con el Papa. A pudrirla, bien podrida. Digamos, claro, igual hace poco dijo que ustedes no eran pecadores. No, que no se iban a ir al infierno o algo así. Sí. Como que era pecado, pero no se iban a ir al infierno. Ahora, cosa. Pero si la tierra está flotando, ¿viste? ¿Dónde está el infierno? Porque dice abajo, pero no hay abajo. No, es como en otro plano, supuestamente. ¿Cómo está la filosofía del derecho? No es porque es mi ideal. O sea, yo tengo que haber sido filósofa porque todo es porque. por hinchapelota, digamos. Es el hinchapelotismo, es la nueva corriente filosófica. Yo quiero preguntar. ¿Cuánta gente? 23. ¿Cuánta gente está invitada? 180. Upa. Al otro día va a ser un festín con todos los que se van a enojar. Porque no tenía más espacio. Después las 12. No, pero no hay más espacio. Entonces, ¿qué hice? Agarré el WhatsApp. Sí. Porque las brujas de TikTok siempre me dicen, el quinto contacto de tu celular está pensando en vos. El cuarto contacto de tu coso te desea el mal. El tercio, yo le hago caso. Oh. En TikTok está, ¿no viste? No, no lo vi. Bueno, pero eso aplica para todos. O sea, todo el que vea ese video se va a fijar en su quinto contacto. No, pero no lo ve porque dice... Si estás en Estados Unidos, vas a ser millonaria. Dice, se te cayó a vos, es porque es para vos, dice la chica del TikTok. Entonces sí. Yo le creo. No. No es el algoritmo. Es evidente que tiene que ser así. Es para claro. Vos. Claro, entonces dice, después si lo volvés a ver, te vuelve a decir lo mismo, pero no importa. Pero, y entonces yo le hice caso, y entonces yo agarré el WhatsApp y empecé a elegir un par de cada letra, ¿entendés? Como para más o menos quedar bien. Claro, parejo con todo el abecedario. Dejaste claro, parejito. ¿Ya sabés a alguien que dejaste afuera y está mal dejado afuera? Ay, sí. ¿Sí? ¿De esta mesa? No, de esta mesa no. Ah. Ay, sí, a Zuka, a Lu y a Sol.
Pero bueno, bueno, no se enojan. Están enterando. Son productores. ¿A dónde van a ir aquí? No, está bien. No les va a dar pantalla. Hacemos nadie. Un live. Sol sí, porque Sol, viste que es media streamer. Escúchame, hay que agradecer algo. No. Solo al salón La Paloma, de mi amiga Vero La Paloma. Pero avisa, pero en la tarjeta debería estar, aparte de poner el CBU, que está, me sorprendió que está en letra más grande, el CBU que quienes se casan. Que el resto ¿viste? De que es feliz y chiquitito arriba, la... tipo los nombres, fue los nombres, lucha, todo. Casi y abajo me el CBU grandote, tipo con luces, con neón, con todo. Casi me separo porque Sebastián dijo, necesitamos todo, no pongamos presión a la gente. De que nos regales cosas, que te regalen cosas, no, dijo. No sabe con quién se está casando. Ay, casi me muero cuando me dijo así. No, y altruismo, entonces ¿no? dijo, no lo pongas en compromiso. Y yo dije, pero que me nos regalen regalos. Y dijo, no, porque regalos la gente tiene que ir, tiene que ver, por ahí te traen y vos ya tenés. Claro. Y dije, ay, no, este chico no es para mi vida. Y entonces me convenció, dijo, pongamos el CBU. Claro. Y aparte su nombre. Eso, me imagino que hizo por el suyo. Ay, es un amor. Es para que vos no te estreses. Es tan bueno. Vos sabés que justamente él piensa en mí. Tan generoso. Él pensando en mí me dijo, poné todo mi nombre. Porque así no, todo, viste, claro. La casa. Así todo. La FIP no te jode a vos. Claro, no, claro. Y más que nada para que yo no tenga que hacer trámites, porque viene la luz. Y es bárbaro. Claro, no, y es divino. No, que viva el amor, Lizy. Sebastián tiene mucha... ¿Tiene mucha familia, Sebastián? Sí, son un montón. Ah. Hasta tiene un barrio que se llama el apellido de él por su bisabuelo o abuelo o algo así. Wow, ¿cómo en Mendoza, Nebot. Mirá. ¿Y dejaste gente afuera de la familia de él? Todo. Claro, es el casamiento de Lizy. Después, si quieren, vamos a Mendoza y nos casamos allá. Dejé a Mirtis, mi suegra, los hermanos, que son cuatro hermanos. ¿Dejaste? Quiere decir que están invitados. Están invitados. Ah, claro. Y los más cercanos. Él decidió, pero tenía 20 para elegir y yo 160. Conociéndote, el armado de las mesas. Ya sabés cómo es. El armado de las mesas. Sí. Hay varias formas de hacerlo. O sea, puede ser por cercanía, tipo, bueno, los que son del mismo laburo los pongo a todos juntos, los que sé que se llevan bien los pongo a todos juntos. O... Pará, ¿cuántas mesas hay? No sé. ¿Ah, no? Ok. Después le podemos llamar a ver y le preguntamos. Nosotros estamos en la mesa número... Por suerte, 74. Mis grupos casi todos son tipo de 10. Ah, está. Entonces, más o menos, zafa las mesas, ¿viste? ¿Tenés una wedding planner? Sí. ¿En la que te organiza la fiesta? Ah, sí, mi amiga la dueña del salón hace todo. No da más por eso, está por separar. Sí, está estresada, pero pará. No, la pregunta es si habías mezclado gente a propósito en las mesas sabiendo que quizás... ¿Se lleven mal? Era para quilombo. Ah, no. No. ¿Te acabo de dar una idea? Ah, creo que no, pero está bueno. un caballito de Troya, así como acá, te lo meto acá en la mesa. ¿Nos vas a juntar a la plebe con las figuras? Sí, sí. Tenía ganas de hacer como en las cenas de fundaciones, sí. ¿Viste? Sí. Que ponen un famoso y los empresarios. El famoso como monigote para que divierta al resto, que es desconocido. Y los empresarios para que la pongan. Entonces claro. Yo pensé en poner dos o tres famosos y el resto de mi familia. El resto de amigos que no nos conoce, como para que se diviertan. Dice, ay, me senté con fulano. Pero después, como digo, no, mejor cada uno con su equipo. Y hay un par de famosos que son medio picantes, aparte. Me encanta. Que no creo que entretengan a la gente. No, más bien, probablemente. Ya tengo una amiga que ya está enrejada, le puedo poner. Claro. ¿Alguno te impuso condiciones? No, ninguno. Ana. Ninguno. Es más, saqué a los padrinos del civil. Y son otros los que van a ir a la fiesta. Porque en realidad. ¿No, los padrinos del civil no están invitados a la fiesta? Sí, están invitados, pero son otros. Claro, hay testigos de civil y testigos de la fiesta. Claro, la fiesta también es un civil. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía que en el civil tenían que ir los testigos. Yo no sabía que tenían que ir al civil. Yo pensé que el juez iba a hablar con Alberto Fernández y iba a abrir todo para que vaya todo y saque todos los libros del registro civil porque soy yo, ¿entendés? Claro, obviamente, lógico. Pero no se pudo. No se pudo. Entonces tengo que ir al registro civil a hacer el trámite. Sí. Y como es en Berazategui, no voy a llevar a Marley y a Mirta, ponele, otra vez hasta Berazategui a la mañana y después a la tarde a la fiesta. Entonces me elegí otros. Ah, claro, está bien. Para tenés, la fiesta son ellos. Agarraste un par de veras a ti y le tiraste unos mangos para que sean tu testigo de casamiento. No, son mis amigos, son Pau y Santi. Había elegido otros, pero no podían porque trabajan. Esto es un desastre porque es jueves, día de semana. ¿Vas a bailar el vals? Claro. Sí, obvio. ¿Eso, el vestido ya lo tenés? Te tiene que sacar todo el mundo. Yo quiero sacar, pero a mí no me conoce nadie. O sea, después pero de quién igual voy. Me tenés que sacar a bailar. Obvio que sí, pero entre quién y quién voy. No, ¿cuándo donde voy? Donde quieras. Vos para mí yo me mando, orden. Voy después de Marla y voy yo, lo saco en cuadrado y me voy. Para mí hay un orden, la familia es muy, muy, muy cercana.
Después por ahí si los no tengo testigos, familia, están todos muertos. Después los testigos, que quiere decir que son tus amigos más cercanos. Y después sí, la plebe. Tu familia ahí de la comunidad. Mi familia de la comunidad que van todos. Uy, vas, eso va a ser divertido. Sí. Eso va a ser. Después va mi, lindo, lindo, de mi lindo. Familia va mi tía Norma, mi tía Lila y mi primo Rodrigo con los mellicitos. Sí. Que bueno, los mellicitos no sé si van a entrar a la fiesta, pero los voy a dejar ahí en el patio. ¿Hay código de vestimenta? No, no, no. Cada uno puede ir como quiera. Ay, qué bueno. Puede ir en jogging como tenga ganas. No le digas, Andy, porque Andy va en jogging posta. Yo entiendo que esas son las cosas que uno dice para como bueno, no hay código de vestimenta, pero después vas más o menos bien vestido. Andy, no le digas. No, me encanta. Ojalá. Ah, con los pantalones rotos, ¿no? Yo ya le dije a Pablo Ramírez que después si no me es cómodo el vestido, me saco y me pongo un jogging. ¿Tenés cambios? Me encanta. ¿Viste que cuando arranca el baile fuerte se ponen algo corto? No, ah, el cambio no dice se descalza. Se descalza y el zapato... Eso, en los casetes todo el mundo se descalza, ¿no? Sí. Como al, no es hora de sincerarse ya sobre el tema de los tacos. Bueno, ponen zapatillas ya. También. Yo llevo zapatillas. ¿Vos te vas a casar, Sofi? No sé, no, creo que no. Sí, te vas a casar. ¿Sí? ¿No? Si tu novio es casi cura. No, no, en serio. No, pero ¿sabes? Él es anti-casamiento. ¿En serio? Sí. Tiene una cara de... ¿Sabías que no conviven? No, no, pero no. Tienen relación. No, qué bueno. Sí, no, igual ya estamos en un 90-10. O sea, 90%, 90% en la casa de él. Yo en mi casa paso alguna noche que me es necesario porque me queda cómodo, pero nada más. Ay, yo veo la cara del novio de Sofi y digo, ay, es para casarse, ¿o no? Tienen sí, los pero dos juntos, no. Es un estúpido, él llamémoslo. No le gusta como la fiesta. Sí. Le encanta contar intimidades a Sofi. ¿Sí? Preguntale tranquila porque le encanta, se siente muy cómoda. Yo me siento muy cómoda, muy relajada. Ay, bueno, sí, no sí. Importa cómo te sentís. No, no. ¿Qué es ahí? ¿Eso es mate? ¿Eso qué es? Ese es un mate, chupa y pase. Sí. Ese es el mismo mate de siempre. El mismo mate de siempre. Y de acá adentro. Busca, es el mate de siempre. Busca cualquier foto de perro de 2021, está siempre con el y mismo. Y es de los chicos estos que hacían con los chicos expresidiarios. Sí, es verdad, de uno de los primeros móviles de Juli Rofo, ¿te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? Yo me había olvidado por completo. No, yo me acuerdo de todo, tengo una memoria. Ay, sí, no puedo creer, no entiendo. ¿Cómo está? ¿Está aburrido? A ver, Zuka. ¿Alguien que conteste, chicos? ¿Les pregunto a ustedes? No, 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 está interesante. ¿Puedes contar una historia de cuando...? ¿Estás casado, Zuka? No. Yo no, 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 estoy por separarme. ¿En serio? Ay, ¿por qué? Nunca habíamos tocado ese tema. No. No, no sé, no. ¿Hubo engaños? No, 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 no. Oh, qué bajón. No, que es peor, porque si es engaño. Porque si hay algo concreto... Ah, sí. ¿Qué? Es peor, ¿no? Sí. Es mejor cuando pasa algo tremendo... Y cortás por lo sano. Exacto, no, con Vero. Leito tiene 14-3. Tiene dos pibes, Leito también, ¿viste? Como ay, no, complicado. Peor. Hay que decidir. Pero cuando lo feo es cuando se te va el amor. Y ahora, pará, porque hablando de hijos, ¿vos qué onda? Y yo hice los trámites. Ojalá que no me lo den nunca. ¡No! Pero pará, estabas re entusiasmada. Sí, estoy entusiasmada, pero ahora me doy cuenta. Digo, ay, ahora empiezo las clases, veo toda la gente que es el único tema de conversación, los útiles, el coso, el tránsito, llegar de las vacaciones. Pero lo puedes agarrar ya terminando el colegio, tipo 17 años. La facultad. Ay, sí. Que ya te usa pocos útiles. No, no, no. Pero entonces digo, ojalá que nunca me llame el juez para decirme que me lo... Total, ya quedé bien adelante de todo. Ya lo dije en todos los medios. ¿Es largo el trámite? No, es fácil. Pero es largo lo que tenés que esperar hasta que te den adopción un niño. No, tiene que darse un montón de cosas. De hecho, ya nos llamaron para meternos a un Zoom... Pero bueno. ¿Qué hacen? ¿Entrevistas con especialistas, con trabajadores sociales? ¿Cómo es la movida? Claro, me interesa en serio. Pero primero, ¿qué pasa? Por ejemplo, vos te anotás en un... No me hagan caso igual, ¿eh? Los que están deben saber más que yo. Pero vos te anotás en una lista. Uh-huh. Entonces vos tenés tu domicilio. Tu jurisdicción es Berazategui, porque mi domicilio es Berazategui. Sí. Entonces, por ejemplo, hay unos niños que ya están para adoptar. Entonces, son de CABA, suponete. Entonces, primero... Es toda la gente de CABA. Claro, se prioriza la jurisdicción. Sí, para no sacarlos de algo, no me acuerdo ahora la palabra, a los niños. Sí. Y después recién se abre la convocatoria para otra jurisdicción y así sucesivamente. ¿Buscaste por catálogo? ¿Lo elegiste? No, eso es cuando Menguele. Cuando pones el coso. Cuando... ¿Me puedes decir que está readulta, Alicia? Está hecha una señora. No, señora no. Pero porque vino de traje. Pero está de traje, por eso está como seria. ¿Pero qué querés que te diga? Pero esperemos que venga Andy, porque. Espléndida. Estoy divina, igual. ¿Sabes con Mario O'Donnell? Para, tenemos un oyente que quiere hablar con vos. ¿Estás para hablar con oyente ya? No. La gente te extraña. La gente te extraña, Lizy. ¿Quién es? Un oyente. Hola. Hola, ¿soy yo? Sí, somos vos. ¿Quién habla? Agustina, ¿cómo están? Hola, bien, hola. Hola, hola, soy Lizy. ¡Hola, Lizy! ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo extrañaba
escucharte decir eso. Te doy la botonera vieja, Lizzie. Te extrañamos. Ay, ¿cómo estás? ¿De dónde nos estás llamando? De acá, de Capital. Ay, qué topísima. ¿Y por qué llamaste? Ay, topísima. No salí como vos el Libertador, pero topísima. Ay, divina. No, no está en Libertador todavía. Sí, estoy en Libertador. No, no, no. Pampa estás. Encima Pampa. Ni siquiera lo veo, porque veo para el otro lado. Ay, Dios. Bueno, pero ves a los jugadores. Ay, o sea, sí, tenés una linda vista. Y a los que van a entrenar, y a los de River. Eso está muy bien. Todo, todo. ¿Qué onda, amiga? Sí, ¿por qué llamaste? Nada, para saludar a Lizzy, la verdad que en el 2021, yo arranqué en el 2020 a escucharlos y la verdad que el 2021 en el laburo a veces me tenía que tapar la boca para no reírme fuerte, porque lo que me hacía reír esta mujer es increíble. Oh. Nada, sos un ser de luz, Lizzy, y nada, quería felicitarte por el casamiento, felicitarte por, bueno, por todas las materias aprobadas y nada, vas a ser una gran abogada y ojalá seas una gran mamá también, así que nada, te lo mereces. Qué linda, me encanta, qué tierna. Me gusta. Te mando un beso, amiga. Te mando un beso llamar. Enorme. Gracias eso, por el mensajito, es divina. Grande. ¿Vos estás gracias, casada? Gracias, chicos. Chau, Lizzy. Chau, Bebota. Che, acá hay uno, mirá, vamos a compartir esto a ver qué te parece. De Lules Glam, que dice, ¿cuál fue la excusa más pelotuda con la que dieron para no... No... ¿Para no qué? Para no tener sexo. Para no tener sexo. La que más... La más boluda que te dieron. No, pero las excusas son siempre las mismas en realidad, ¿viste? Es como... Uno me acaba de decir... Nadie levanto, dice me duele la cabeza. No, mañana me levanto temprano en general. Es como... Es un mito el de me duele la cabeza. El cabeza no, me ¡mames! Uno me acaba de decir que tiene los labios paspados, dice acá. ¿Qué? Real, no hay remate. ¿Los labios paspados? Sí. A mí no me dijo que se le había muerto, que tenía la abuela internada. ¿A vos te y dijo? Y al final sí, esta era verdad. Era verdad. Era mentira. Dije, ay, bueno, pero fue cierto. Igual después no nos vimos nunca más. Ay, oh, qué lindo. Entonces, vos... A mí no. A mí, te imaginas, a mí no me dice ninguna excusa porque... ¡Amis! Hola. Bienvenido. ¿Entendés? Ah, estás como en el... No, está hecho una abogada. Una señora que se casa. Ah, ¿cómo estás? ¿Me sacaste ese laburo? Sí, yo también. Oh, mira el quilombo que hicieron. Pero ¿dónde? Dos boludos grandotes, la verdad. Gente grande. Señor grande. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bienvenido. Oh, nuestro conductor, Andrés Cunetsov, con ustedes. Bienvenido. Sea usted bienvenido. Fui al acto de primer grado. ¿Viste? Por eso les acabo de decir, ojalá que la jueza nunca me llame para decir que voy a ser mamá, porque... Ay, todo por esto. Tienes que llegar tarde, a vos no te gusta. Ah, mirá cómo combina él. Ah, sí, por eso el chupe pase. Pero se puede no ir, Liz, y no pasa nada. Él va porque quiere, pero no, se puede, pero... Pero yo tengo que dar el ejemplo. Manda a tu marido. No, me obligan, no, toma el lista. Marido. No voy porque quiero tomar lista. Sí, toma ¿en serio toma lista? Igual es lindo ver a sus hijos, ¿o no? Pará, ¿se avergüenza a los padres que no van? Es como... Che, no están los y después se comenta, che, los papitos de Julián no vinieron. No. Los papitos de Julián están separados. Pero después la nena cuando crece te dice, ¿te acordabas, papá, que vos no fuiste? No, no se acuerdan, para mí no se acuerda primer grado, pero queda ahí. Queda ahí. Y eso nos hacía primer grado historia. Tremenda. En primer grado. ¿En modo Casieri? Primer grado. Estaba muy serio. ¿Ya vino a Lizzy o no? ¿Eh? Hola, Lizzy, sí, a una sola sí, que recién me llamó no por teléfono. Tuvo un poco de éxito ya el regreso. Todos, Lizzy, sí. No tuvo poco de éxito el regreso. Sí, llamaron dos nada más para No. Y uno por el coso. Abajo había fila de gente para saludar. ¿Notero? Sí, siempre. Hay un mano a mano con Nicoleta, que siempre veo que viene y están todos los noteros esperándola. Ayer, ¿sabes lo que me pasó? ¿Qué? ¿Qué? A vos te voy a estar eso. Veo una productora con cuatro bolsos en la escalera. Entonces le digo, Manica, me dio pena, ¿viste? Manica, te ayudo. Voy. Vos no podés levantar peso, entre vos no, yo ya sí, yo ya sí. Entonces la compañía de camarín, cuando estoy dejando las cosas, gracias, me dice. Atrás veo a Nicoleta que llega y dice, ah, no puedo creer que Andy Gurnesón me lleva los bolsos. No, pará. No sabía que eran tuyos. Pobre productora cargando 18 bolsos. Olvidate, ahora cada vez que... ¿Entendés? Ahora cada vez que... Dice, ay, Andy Gurnesón me lleva los bolsos. Pará, boludo. Tiene su propia yerpa. Cada vez que llega te va a mandar a llamarme que le lleve los bolsos porque ya no registró que sos Andy Gurnesón. Claro, llame. Sos el puto lleva bolsos, ¿sabes? Exacto. Pará, es el yerpa, boludo. Terrible. ¿Cómo se llaman los pibes los de... Machu Picchu que te lleva. No, eso no sé. Yerpa hace que te acompañe y te lleva las cosas. Yo sé que se hace, ya está, sé que lo hace todo el mundo, pero no es medio terrible esa imagen. ¿Qué? Digo, el Machu Picchu, cuando la gente que hace el camino ahora de Ahora es obligatorio igual, ¿eh?
Claro, por eso. Yo sé que se hace así, sé que no queda otra, pero es como están los turistas así caminando re tranqui por el camino del Inca y atrás están los peruanos que le llevan las cosas que no está bueno. No, pero es obligatorio. Van, tipo, ah, ¿sí? Nicole van, tipo, pasa. Con 32 Nicole mochilas, no, así, obvio, uno arriba del otro. Nicole no carga nada. No, yo tampoco, te lo pido. Escucha. Pero no es que tienen cuerpos distintos a los tuyos. ¿A Sofía la conocías? Sí, ya la conocía. Si nos conocimos acá la pandemia y ella estaba haciendo los móviles, que estaba con Amor de San Isidro en el subte, ¿la verdad? Claro. Con Martín Bachiller. Con Martín Bachiller. Y todavía tiene un programa. Amor. Amor que me invitó a la casa para traer una banda de música. Con la mujer. Yo debo ir a la casa con la mujer a escucharla tocar. Claro. O sea, si voy, mínimo tiene que estar solo. Escuchá, ¿está todo listo para tu casamiento? Sí, ya está todo listo. Sí. Ya hablamos, Andy. ¿No venís escuchando la radio? ¿Qué escuchas, Santiago del Moro? No, estaba en el acto. Escuchá, no hay famosos, ¿no? Me quedo tranquilo. No, no hay famosos. No hay medios. No hay medios. Eso es lo más importante. Famosos sí, medios para, no. No hay fotógrafo. ¿Cómo no hay fotógrafo? ¿Cómo no hay fotógrafo? Bueno, para, no hay fotógrafo, así que... ¿Qué es lo que te estás tirando al aire para que te venga uno de canje? No. No hay. No, no llamen porque no va a haber. No hay ese que saca y después te manda el recuerdo. ¿Y qué vas a hacer? Porque para cuidarte a vos, más que nada, ¿no? Ay, es que el mate me hizo mal. No hay el fotógrafo que hace el video, que te manda todo a tu casa. No. Fotógrafo social. Claro, ¿por ese? ¿Por qué no? Porque si no es aburrido, no voy a poder comer, bailar, divertir. No, entonces que, claro, que la gente se inhibe con el fotógrafo. Sí, tampoco hay show, nada. Que hay un micrófono. Ay, yo lo ponés vos. El que quiere subimos. Empezás a invitados. No, sé lo que es. Tienes que poner cámaras ocultas y al final avisar que se transmitió todo en vivo. Pero puedes extorsionar a la gente con esas fotos después. No, y aparte me parece aburrido. Porque después tenés que invitar a gente para ver tu video, que el que fue al casamiento ya lo vivió. No, nadie ve el video. Por eso, y el que no fue, le aparece horrible, a mí me aburre. La gente que defenestraste en tu cumpleaños, ¿vuelve al casamiento? Sí, vuelve. O sea, les gusta. Hay mundo donde les gusta. Sí, nunca se entendió mejor el sadomasoquismo que en esa relación que tenemos con esta gente. Que es como, vuelven. Y empieza, ¿Quiénes están? ¿Se puede saber algún nombre? Empieza a darle con todo y después vuelven. Sí, vuelven. Vienen todos. Sí. Así que vienen todos porque somos amigos y siempre nos tratamos así. Hay una línea igual que cruzás que yo no puedo entender. ¿Cómo te siguen queriendo después de eso? ¿Sabes que no, hay cosas terribles? Hay un fetiche que es así. Yo tengo una amiga que cobra, no sé si para esta hora. ¿Cay? No sé si es para esta hora. ¿Es para esta hora? Sí, sí, cuando empezamos hablaste de una amiga tuya que ponía los pies para vender. Para sí, que no, esta es un poquito más. ¿Sí? Sí, no, esta es otra, esta es un poquito más. Esta cobra por hacer videos de humillación de pene. Ah, mira, que es como qué un bárbaro. Nicho súper específico, que hay gente que le garpa mucha guita. O por tener ¿a tipo te cobró? Videoconferencias. No es mi fetiche precisamente. ¿Pero ¿qué, cómo es ese fetiche? Es como, suponete, estamos charlos. Sea, ¿cómo soy, humillación? Suponete, yo soy ella y vos sos el sujeto que paga, sí, digamos. Entonces, las charlas son, a ver, mostrame esa mierdita. Tenés ahí, nada, con eso me hacen grande. No hacer nada, yo eso ni lo siento. Es como humillación. No, justo eso, no sé. Justo, a ver, estamos jugando, Lisa. No, necesariamente así. Bueno, por ahí si le pagás, sí. Ah, te dice. ¿Te gustaría que te digas? Hay gente que le calienta eso. Lo que me dijiste en tu cumpleaños, me encanta. Hay gente que le calienta eso y paga, chicos, no sé. Digo, o sea, hay gente que le gusta que la humillen, claro, y que le calienta, sí, que le excita. Pará, que yo tengo una amiga, y no hablamos más de este tema, pero una amiga mía que es muy gauchita. Uy, arrancó. Volvió. Tenía un amigo que le gustaba que se ponga unos tacos, unas botinetas. ¿Vieron que había unas botitas que parecían zapatillas? Sí. Y que tenía el taco finito. Ay, qué feas zapatos. Bueno, entonces se ponía esa y le saltaba arriba de los testículos. ¡No! Pero literal le saltaba, ¿eh? No, tipo así. ¿Y lo seguís viendo? ¿A quién? Al tipo que te pedía eso. No, yo eso. No, imagínate yo con los 44 desato. Al tipo que te pedía eso. Imagínate yo con los 44, no se mata ni que desate. Es el mejor anticonceptivo, Forma, claro. Forma 37-42. Salen pibes de ahí. Ay, no te juro. Ay, por Dios. Qué horror. Bueno, sí, hay gente que le gustan esas cosas, chicos. ¿Y por qué llegamos a...? No tengo idea. Porque hay gente que le gusta que la humillen. Ay, por eso. Porque la gente vuelve a tu casa. Pero es un chiste, no es humillación. Es un chiste, es obvio. Un chiste, pero empieza. Yo estaba en el frente, empecé como. No, ya. Bueno, y el micrófono va a estar para que cada uno. Sí. Pero lo que pasa es que la gente no agarra después, porque si es para todo, no es que es para mí nada más. No, pero a mí me encantaría, pero. Yo ni con la gente que va a estar en el público, un miedo, una encima. Pero ¿por qué tenés que tener miedo? ¿No tenés que... Para mí ustedes que hablan. Hay gente mala. Está en cocha todo el día en sexy. Hay gente mala. Totalmente. ¿Va a haber cabina de fotos? No creo. ¿Carnaval Carioca? Sí, Carnaval Carioca, sí. ¿Sí? Sí. ¿Algún estilo en particular?
Sí, me mandaron unas máscaras, me mandó a ver unas máscaras, pero no entendí que si lo sería. ¿De quién es la máscara o que sobraron? ¿A quién? Todo lo que sobró, ¿de quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Y el vestuario de Nati. Escúchame, pero sí, pero no va a ver, no está Valeria Lynch, no era cantante. Valeria está en Uruguay, pues. Ay, no me la digas. Para vos es clave. Pero va la Sole, por eso ahora soy fanática de la Sole. Ah, chao, Valeria. Excelente. Soy fanática del que vaya a cantar. Excelente. Messi, Lizzie, Cari, la princesita. Y ahí es bárbara. Sandra Mianovich. Ahora. Sandra está bien. Claro. Aparte que me cante Soy lo que soy. Andando. Siempre en tu casa. Ella no sabe todavía. Igual. Ahora podemos llamar para decirle sí, que se prepara con la guitarra. Sí. Es obvio que van a cantar todas las que canten. Sí, les voy a cantar todas. Pero ponele la sola cuando vos te estás yendo de la ceremonia, caminando, mientras tanto ahí con los pétalos que vuelan, ahí canta la Sole. No está invitada. Ah, okay. No, está invitada. La gente sabe que va a trabajar. Me la imagino a Lizzie mirando a la Sole como diciendo, arranca. No, arranca. Yo no, te cuento. Con la Sole tenemos un... Ella piensa que está invitada. Hicimos una apuesta a ver quién es la que se descontrola más hasta última hora. Pobre. Pero igual ella es tremenda, ¿eh? Está jugando está jugando con Messi. Sí, exacto. Yo le digo lo mismo, está jugando con Messi. ¿Viste que ella te trajo a Messi? Hizo la ruta con Messi. Sí. Yo te traje a Pomi Jardina. Que corrió en el Zoom como 3 veces para... Sí, y encima se pone. Parece que ahora está con Tinelli, leí. Leí también yo por ahí. Pero... Ay, mi mejor amiga, y yo que la trataba mal. ¿Va al casamiento, Momi? Sí. No, no la había invitado. Pero ahora sí. Ahora pero sí. A Marcelo sí. Con un más uno. Misterioso. Como con más uno. Como Wanda. Wanda me mandó y me dijo: ay, no te confirmo ahora. Dice: porque viste cómo soy de cambiante por el acompañante. Ay, me encanta. Y me dijo que ya arregló con Liliana para ver qué necesitaba. Si una mini primer o un cosa. Que lo único que le pidió es que en las historias estemos las dos. A una licuadora, excelente. No puedo creer. Bueno, vamos tirando, si quieren, un temita todo. No, yo te había preguntado la excusa más nava por la que no tuviste sexo con una persona. Y acá esta persona dijo que le dijeron que tenía papado los labios. Y yo dije que me dijo que la abuela casi se le muere. Y al final era verdad. No, excusas no. Pero un día... No voy a contar, es una... ¡Sí! ¡Sí! Un día no pude porque hubo un accidente. ¿Qué pasó? ¿En Panamericana? No. Estoy para bajarme, ¿eh? ¡No! ¿Qué pasó? ¡No, mío! ¿Qué le pasó? Sospecho. No estaba tan... Sospecho. No. Estaba tan lindo todo. Y entonces agarré. Nunca lo vi a Harry tratando de recular tanto, ¿eh? Era otra época. Yo era chica. Era chica. 1000 años atrás. Va a contar una de esas cosas donde en un momento nos reímos y nos sentimos pésimos por reírnos de lo que está contando. No, pará. Y entonces estaba todo bien, pero tenía un poco de dolor. Y entonces se usaba un desodorante que se llamaba Dix Lamour. Y agarré y abrí así y se... ¿Tiraste en...? Sí. No es un lugar al que tirarle claro. Bueno, yo sabía, recién empezaba. Igual, pero hay desodorante para esa zona. Lávatela, hijo de... Pero excusas no. Qué desagradable. Ay, mi novio piensa que soy virgen. Ay, no, que no escuche. Es un santo tu novio. Ay, sí, es más bueno. Me acompaña a todos lados. Y recién le contaba a los chicos que es divino. Quiere que ponga todo a su nombre. Más que nada porque así dice, yo no me hago mala sangre. Claro. En la tarjeta puso el CBU de él. El CBU de él, para que yo no me estrese. Qué lindo. Ya una amiga me regaló, ¿sabes qué? Una amiga me mandó 100 mil pesos. No, no empieza a tirar cifras. Sí. A tirar cifras. Sí. Y aparte, lo mismo vamos a juntar. Acá invitaste clase obrera, ¿eh? Acá no vengas a pedir. Pará, me pareció un montón. Un montón. Entonces yo pensé, digo, porque ella es... Millón. Clase media. No. Claro. Ah, entonces dijiste, lo que van a hacer tus amigos. Va, no sé si es clase media, por ahí se enoja. Ahora me... No, igual no me puedes sacar. Es verdad lo que escuché. No, no puede. Es verdad lo que escuché, que vas entonces a donar toda la plata que te den. Sí, obvio. Ajá. A la Fundación Tagliani. ¿A dónde vas a donar? A un comedor. Al comedor de clase. Bueno, le va a afilar todo en el comedor de la casa, en la mesa. Escuchá, entonces, y digo, wow, ¿no tendré que abrir un CBU en dólares? Claro.
Porque yo digo, sí, claro, ella, no, ya me pagó 100 mil pesos. Claro, la gente tengo amigos más millos. Claro, claro. Los internacionales, claro. Sí, y lo hiciste. Ay, no, carísimo, no, no. Igual vos nunca invitaría gente solo porque es millo, jamás. No, lo primero que hice es pensar si tienen para el regalo. Y obvio. Para el chofer. Se te escaparon un par de invitaciones, entonces te cuento. No, pero a ustedes los quiero. Ah, bueno, está bien. Si lo hago, te pago. ¿Harry va después de las 12? No, no, para. Nosotros fin, somos pero como el liberado, ¿viste? Con el sí, de viaje egresado que había para, un liberado. Pero, creo, tengo un montón de amigos pobres. Tengo muchos amigos pobres, por eso lo hago a las 7 para que tengan colectivo. Yo tengo muchas preguntas con respecto al amor con Sebastián. Ah, bueno, sí. Pero bueno, si quieres hacemos después, porque ahora tenemos una tanda. Sí. Pero como está hablando, Claudio. Preguntame todo lo que quieras. Sí. Ah, un tema musical. Ah, bien. In excess. Leo Pilos, ¿bien? Excelente. Le dice Zuka. ¿Cómo? Le dice Zuka. Vamos un poco de tránsito. ¿Qué dice? Algunos accidentes ahora a la mañana. Alicia Moró de Justo y Avenida Macacha Güemes. Corte parcial, Manuel Sur. Dos autos particulares. Avenida Corrientes y Lambaré también. Corte parcial de dos carriles que involucra un camión y una moto. Hay policía en el lugar. Avenida General Paz y Avenida del Libertador también. Corte parcial de los dos carriles sentido al centro. Y hay varias manifestaciones en Bernardo de Irigoyen. E Hipólito Yrigoyen, corte total. Y en la plazoleta del Obelisco Sur hay manifestantes que marchan por Yrigoyen hacia Diagonal Norte. 11-68-61-104-3. La sentía. 2775.
1, 3, 4, 5. No, 6688. ¿Ya te olvidaste? No puedo. No creer. Me olvido. 6688. Ok. Estamos en verano y sube la temperatura junto con los millones que entrega el pozo más grande de Argentina. El nuevo Loto Plus ya lleva entregado más de 1.300.000 pesos. Pero lo que viene es todavía mejor porque el Loto Plus no para de crecer y de acercarse a tus sueños. Escucha bien, esta semana reparte más de 1.000 millones de pesos en premios. ¡Qué bárbaro! Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina, está más cerca. Urbana Play 104.3. Sonido verano 2023. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Los iconos no cambian. Evolucionan. Nuevo Jeep Renegade, con motor turbo 1.3 y renovado diseño exterior. Jeep Renegade, bienvenido a un mundo de aventuras. Definición de algo tranca por la Real Academia Bramera. Dícese de una juntada cara lavada y con ropa cómoda, donde los participantes se están dedicando a hacer absolutamente nada, mientras disfrutan una brama dorada bajo los rayos del sol. Brama dorada, suave y liviana, para juntada más tranca. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Pablito González, ¿a quién me trajiste? El señor Pablo Mouche es futbolista de Club Deportivo Atlanta. Algunos días charlamos con Di María, pero Seba quería algo más. Claro. Me parece que vos eras el indicado. Algo más. Sos un regalo de cumpleaños. Falta un qué comparación, ¿no? Tan bien, grande. Le dije. Sí, le dije, voy a traer a Auche. ¿Cómo? No, Mouche, Auche. No, ¿cómo que no? No. Auche. ¿Te acordás de alguna me que, un poco. Que te hizo reír? ¿O algo que te revolearon? No, de todo, revolear de todo. ¿Ah, sí? Oh, sí. ¿Qué cosas te tiraron? Me escupieron, me tiraron encendedores, monedas. Un partido que. Que me expulsan contra Independiente, cancha Independiente. Bueno, yo en ese momento tenía una relación mediática con una figura pública y... Qué bien que se expresa. Qué bien se expresa. Ah, bueno, estamos entendiendo. Hacemos un lugarcito abajo. Muy bien, sí. Hace un par de goles y lo hablamos. Bien. Ah, ya empezó a negociar. Le salió el hincha, le salió el hincha. Le salió el hincha al dirigente. Vuelta y media. Sebastián Weinreich, Julieta Pink y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Llega Suena Tecnópolis, Shambao, Aku, Saliendo que es eléctrica y el Festival Futuro con el Motón Policía Motorizado, Banda Los Chinos, Los Besos y mucho más. Viernes 24, sábado 25 y domingo 26, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Primero la gente, Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia. La aplanadora vuelve a Vélez. Sí, la aplanadora vuelve a Vélez. Divididos. Celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Ticketek. La aplanadora vuelve a Vélez. Producen La Calandria y 300. Para este verano 2023, la mejor música en vivo la encontrás en el Torcuato Tazo. Mes de febrero, el Tazo presenta... Jueves 2, Rodolfo Mederos Trío junto al dúo Falú Mogilevski. Jueves 9, Bersuit Vergarabat, Íntimo. Viernes 3 y 10, Dolores Olá y Cucuza Castielo presentan Lola Cucuza. Jueves 16, dúo Orozco Barrientos. Todos los sábados, Ariel Ardit y Livia Borda juntos. Viernes 17, Luis Salinas en concierto. Viernes 24, Rita Cortese. Conoce toda la programación en www.torcuatotazo.com.ar. Toda la música en un solo lugar. Alquilar con confianza y con seguridad es mucho más fácil si tenés Ogax. Ogax, garantías de alquiler. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este viernes a domingo, yerba Amanda por un kilogramo, 524,99 final. Vuelta al cole. Este fin de semana, 3x2 en cuadernos y repuestos. Y además, 30% en la segunda unidad en café y vinos. Descubrí mucho más en mini.com.ar. Fíjense, 24 y 16 de febrero hasta 3 de octubre. Precios, referencias, finales, no acumulables con otras ofertas. En minutos llega Primer Trago Heineken. Llámanos, jugá, divertite y llévate mucha cerveza para disfrutar del sabor inconfundible de la pura malta. Heineken, pura malta, 100% ingredientes naturales. Beber con moderación y prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes.
¿Conoces la mejor dupla? Somos una pizzería ubicada en el barrio de Belgrano y nos destacamos en nuestras increíbles pizzas con borde relleno. También tenemos una gran variedad de milanesas XXL que comen hasta 4 personas. Venite con amigos a la mejor dupla y no te lo pierdas. Te esperamos en Arcos 2100, Belgrano. Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneas el QR de la lata, participas por entradas y escuchás la playlist de Lola Ar en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Budweiser. Y por Oro de San Isidro, 17, 18, 19 de marzo. Producen C3 y Dead Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.budweiser.com/es-medio-ar/Lollapalooza. Beber con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Saoko, papi, Saoko. UrbanaPlayFM.com. The real dance, baby, baby. Somos la radio que ves. Qué buena persona que es Lizzie. Estábamos hablando recién la tanda. Es como es una persona tan... tan es una persona tan sensible, tan especial, tan... Se fija mucho en el otro, ay, y con tanto respeto hacia lo demás. Es increíble. Mi amor, yo vi en filosofía del derecho que uno no es hasta el encuentro con el otro. Recordemos que... rindió ayer, te aviso. Recordemos, o sea, que estudia por derecho porque se encontró burlando y burlando le dijo, estudia derecho, bueno. Ah, sí, sí, por eso sí, te hacía. Si hubiera encontrado con Michot, hoy sería casi medio. Si hubiera encontrado a Piñeiro, estaría manejando aviones. Exacto. Pero va por la mitad de la carrera ya. Sí. A mí me gusta el que habla de... Por WhatsApp, ¿estás rindiendo por WhatsApp? ¿Seguís rindiendo por WhatsApp o estás haciendo presencial? No era WhatsApp, no era Zoom. Yo te veo ahí, estás ahí con el WhatsApp, pum, pum, pum. Era Zoom. Sí. Pero escuchá, no, rindió ayer, se sacó un 9, sí, boludo. Ay, Dios. ¿Sabes todo este año y el año pasado? Mira, ¿estuviste yendo presencial? Sí. 70 kilómetros por autopista y 40 kilómetros por adentro. ¿Dónde? Ya está para aplicar una residencia universitaria. Sí. De mano. Sí. Ay, sí. Fui el otro día a darle los diplomas a los que se recibieron. Ay, no, la despedida. Ah, la despedida de... Estaban todos de todos lados. Bien. Qué bien, Lizzy. Bueno, ay, me quedo cerca de casa. Es muy, siempre Lizzy con, sí, ¿verdad? Con la gente humilde, con los discapacitados, tiene algo especial. Eso sí. Me encanta. No, me encanta, te quiero decir, me gusta. Me encanta quedar. Es horrible decir me encanta, ¿no? Sí. Tendría uno. Bueno, amigos y amigas, llegó el momento que estábamos esperando porque vamos a hablar con oyente y siempre es un clásico en este programa. El hola, Lizzy. También recordemos que el otro día uno fue algo muy lindo también, el de... No está Zucca, no lo va a tener Leo. Harry, Sophie. Estábamos hablando de Rodrigo Guirao Díaz. Y llamamos a Rodrigo Guirao Díaz. ¿Qué dijo? Y entonces le digo, estoy acá con Harry, estoy con Sophie, estoy con Eve, porque a Eve le gustaba. El chiste era ese. Claro. Y él dijo, hola Harry, hola Sophie. Harry, Sophie, ¿cómo están? Mira, el tema es que la estoy con Eve. Harry, Sophie, hola. No quería decir. ¿Para qué? No. Volvieron loca. Siempre sí. Está bueno él. Bien. ¿No? Hay oyentes. ¿Hola, quién habla? Me puse a pila, me comí una palmirita. Bien, palmirita. Me subió el azúcar. Hola, ¿quién habla? Hola, Lizzy. Hey, hola, soy Lizzy. ¿El trío San Javier? ¿Quién es? Sí. Un rato. ¿De dónde estás llamando? De Quilmes, de tu zona. Cerca de la Belice. Cerca de casa. ¿Viste? Ay, no tengo más preguntas. Pará, Leo, si antes llevabas como 5 minutos de pregunta. ¿No hay más? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿A qué te dedicas? Yo, en realidad, trabajo de secretaria, pero soy profe de historia. ¿Y salís con tu jefe, no? No, para nada. De construyendo. No. Felicidades, secretaria, traje flores. Sin casarme todavía. ¿Eh? Pero no con mi jefe. Convivo y sin casarme, no estoy en las tuyas. ¿Convive todavía con un chabón o...? A una, sí, no sé, claro, con un chabón. ¿Cómo se llama? Por el momento sigo Gonza. ¿Y cómo lo conociste? Por Tinder. Mira, ¿qué moderna? Por Tinder. ¿Y hiciste mucho casting o al toque apareció Gonzalo? En realidad Gonza apareció al toque, pero lo frisé un tiempo y después volvimos. ¿Y cuánto como yo con Seba? Ah, sí, ¿lo frisaste? ¿Lo frisaste? Y en el 2016 me conocí. Ah, pero te, ¿se tiró onda al toque? Se me superponen ahí los números. No, 2019 se me empezó por el Bueno, lo frisaste. Está medio floja de papeles, ¿no? No recordemos la historia cómo empezó. Sí, mejor no. ¿Y lo frisaste y qué pasó? No, lo frisé, seguí con el casting y claro, después volví. ¿Pero te había gustado un poco? Claro. Sí, yo lo frisé en el chat.
Después nos conocimos y ahí ya, bueno, desde que nos conocimos hace 9 años. Está bien, no puedes enseñar el primer departamento que ves, está perfecto, hay que seguir viendo un poco. Claro. Pero sabes que es el que más te gusta, sabes que decís acá podría vivir. A todos los comparás con ese, digamos. Sí, después. Claro. Sí. A veces pasa en Tinder que el sexo no está a la altura al principio, después por ahí sí, pero viste cuando decís, uy, me gusta, toda expectativa y o bien. Es que ahí la expectativa es más sexo que otra cosa. Por eso te digo, Tinder. Sí, yo estaba abierta a que lo que viniera en realidad, o sea, si venía novio, no. ¿Pero estuvo bueno la primera vez que estuvieron juntos? ¿Sabés qué? O sea, hace tanto tiempo que no te acuerdas. No, en realidad hay todo un debate de amistades y qué sé yo, porque yo digo que no me besó en la primera cita y él dice que sí, y bueno, hay todo como un debate. Pero fue como medio raro. Porque qué raro eso, o sea. A partir de ahí, listo. Perdón, él asegura. Año convivimos y todo. Se frustra, Harry. Perdón, no, boludo, es que me quedé con... Él asegura que es verdad y él dice, ella dice que no. Pero me quedé con eso de, o sea, ¿cómo puede ser que no recuerden si se besaron o no en la primera cita? Porque fue así, fue el final de la cita. Entonces se fue como... Fue un toque en la puerta del edificio. Entonces yo no me acuerdo. Yo para mí no. Yo volví y tipo, che, no me di un beso, todo mal. Y para él sí. Entonces, bueno. Y él piensa que sí, que capaz que te dio un beso en la comisura y dijo, bueno, esto claro, cuenta como chapar. No, no cuenta. Bueno, Sebastián dice que yo le negué un beso. ¿En serio? ¿Cuándo? Sí. ¿Y no fue así? Ay, dice, somos iguales. No. No, mentira. Me falta el casamiento con Cáncer. Ay, qué linda, mirá, somos iguales en eso. Y él dice que le negué el beso. Después. Que... Sí. Qué bueno, me encanta. Y ahora tienen buen sexo, la están pasando bien. Bueno, no voy a ahora decir. Ya pasaron 7 años. Ya estamos bien. ¿Tiene ¿Nueve? ¿Cómo? ¿Tiene micropene? Porque un día llamó una pareja. ¿Te acordás de micropene? No, todo bien. Listo. Todo bien. No, lo otro también todo era bien. Todo bien porque nos contó una historia apasionante. Sí, sí, era linda la historia. El micropene y todo bien. Y se las arreglaban. ¿Y desinstalaron la aplicación? ¿O está todavía instalada? Sí. No, está desinstalada hace tiempo. ¿Estás segura? No desinstalada, pero no borrada. Como, claro, no borrada la cuenta. No, tanto no sé. Yo no la uso, qué sé yo. Pues, claro. ¿Por ahora? Por ahora. Bien. No, claro, no te metes más. ¿Pero no te da para curiosidad meterte? A mí. No, a ver, con mis amigas, si tiene alguna, me podemos joder, pero no, yo. Ya claro, como que claro. Se retiró. Un poco de fiaca, de vuelta a la fiaca. Y todo eso, sí. Como que... A mí me da curiosidad como revisar los mensajes de Instagram. ¿Querés? Sí. Ah, ¿pero de quién? ¿De él o mío? No, yo, los míos, ¿viste? Cuando me escriben algunos pero, así. Pero si vos sos famosa y a vos te escribe gente. Claro, te escribe mucha gente. Muchos futbolistas te escriben a vos. Muchos futbolistas. Claro. Ah, eso sabés que nos pasamos. Yo de chica decía que iba a ser botín. Sebastián, siempre que estamos hablando con mi novio, siempre yo agarro el teléfono y relojé así. Se ve que no confía mucho en mí. Y no, ¿sí? Está bien. Lo veo que está así cocoteando siempre. ¿Sabés que nos pasamos todo el mundial sin hablar con vos? Y ahí a mí siempre me quedó la duda. ¿Qué? No voy a contar de eso. No, listo. ¿Qué duda? Solo sí o no. Sí, solo sí, estoy sí recordando no. Cosas que sí contó. Por eso, solo sí o no. O sea, ¿algún sí. campeón? Ok, listo. ¿Tiene campeón? Mucho sex. Sí. ¿Tenés 3 estrellas en la camiseta? ¿Qué es 3 estrellas? O sea, sí, la tercera. La tercera estrella. Claro, gente de la selección de ahora. Ah, no, campeonato. Son nenes. No todos. Yo no sería un inconveniente para. Y está el cuerpo técnico también. No estoy adentro. La tiene 36, chicas, parece más joven, pero... Mirá. Bueno, cuando está la piba esta, ¿cómo se llama? ¿La oyente? Yo, Majo, me llamo. ¡Majo! Le preguntamos. ¡Saludala! ¡Hola, Majo, soy Lice! ¡Hola, Lice! No, yo quería... ¿Qué querías? Acá te critican. Yo, por mí, se quejan, pero yo voy a tu casamiento y humillame en el casamiento, hacerle chiste. No es humillación, es humor. Tomame de punto, es humor. Yo soy igual de la como así. Humorización es buena, sí. Bueno, es un homenaje. Vos te reís con el invitado, no del invitado. Del invitado. Creo que el que va a tu casamiento sabe. Sabe que la va a pasar como el orto. No pasa nada, ya sabe. Sí, nos decimos de todo. Lo que pasa es que en el grupo que tenemos con la nene, con él, nos decimos de todo. Entonces yo ya después me confundo y ya todo el mundo... Yo llegué, por ejemplo, al cumpleaños y dije, me invito a cumpleaños, debe ser medio íntimo, voy a ir. ¿Es íntimo? Sí, a 2 cuadras ya había noteros. Ah, pero yo no fue. Claro. Menos noteros. No, pero llegabas a la puerta y sacaron una foto. A entrevistar a Liz y a los demás. Es la estrella de ese día. Por supuesto. Yo me pagué el cumpleaños, nene. Claro, no. Obvio. Sí, 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 claro. Mi casamiento también. Y la barra de Jinger. También.
¿Sí? Sí, sí, sí. Va, sí, sí. No, vos pagás el cubierto. Más mira. Como se dice cubierto, no sé, como la persona. Sí, sí, sí. Está buenísimo la comida, vio un montón. De hecho, no vimos en redes ningún agradecimiento. No, bien. El Rogel está espectacular. Ay, por favor. Todavía lo recuerdo. ¿Va a haber en tu casamiento? No, hay otro que el postre se llama... Va a haber... Espera que te des la que fui a comer. Ay, qué rico. Ah, ¿ya hiciste la degustación para elegir? Sí, sí. Uno que me encantó, que comí en El Loro justo, que se llama Pablo. La Pavlova. Es una torta de merengue con frutas. Claro, es de, de Bulgaria. ¿Dónde es? De algo así. Tengo idea. Y después como un pescado, un coso que es como una canasta así con un pescado adentro que es como topísimo, que antes en las novelas decís como... ¡Centolla! ¡Ay! ¿Centolla? Pero centolla es como lo más caro. Pero por favor. Debe estar vencida porque la tenemos. La compramos el año pasado para que salga más barata. Congela el precio. Voy a hacer un crowdfunding para hacerle el regalo de casamiento porque... Está difícil. No vamos a tener que hablar, sí. ¿Cómo vamos a hacer? Pelear con la comunidad de Cyber. Ver si casi alguien me puede dar una movida. Te mandamos un beso. Tampoco te vas a hacer un homenaje a todo el programa. No. Chao, Majo. Un beso. Chao, Majo. Chao. Hay otro oyente, Alicia, atendé. Hola, ¿quién habla? Hola. Hola. Hola, soy Lizzy. Ay, hola, Lizzy. Hola. ¿Cómo estás? ¿Soy bien. Yo? No sé si soy yo, perdón, pero... Sí, sí, somos vos. ¿Cómo te llamas? Tati. Tati. Raro. Tati me llamo. Ay, ¿sos la Tati de Santa Fe? No, soy Tati de Moreno. Oh, de Moreno. Es la Tati. Decepcionó. Decepcionó. Porque la Tati es la amiga de la Sole, que es como la Wanda Nara de Arequito. Ah, mira. Las referencias de Lizzy son todos famosos. Bueno, entonces igual, para... Sí. Tati. Nada, quería llamar para saludarla, Liz, y también. ¿Estás trabajando hoy? Mira, estoy en el parque de un neuropsiquiátrico en este momento. Ah, mira, ¿cómo está la gente ahí? Nosotros también. Se me colgaban las pacientes encima, así que salí para llamar. Qué paciencia ahí, ¿no? Que tenés que tener. Qué amor. Sí. Y poca paciencia ya. Bueno, está bien, pero amor hay que ponerle, pero porque si no empezará a salir. Todo. Tenés que ponerle mucha garra. Claro. Vulnerabilidad social, exacto. Todo lo que quieran, acá está. Bien. Es que, viste, a veces tenemos la poca paciencia. No quiero decir cuál es el neuropsiquiátrico porque lo van a identificar. No, son conocidos, no son tantos. Sí. En eso, a veces tenemos poca paciencia sin darnos, o, por ejemplo, con chicos, viste, que no estás acostumbrado con los niños y entonces no tenés paciencia y todo. Uh-huh. Y no te pones a pensar un segundo, pará, el pibe ni sabe lo que está, o sea, sabe, se divierte y no quiere hacerlo, uh-huh. El berrinche, el coso, algo le molesta. Bueno. Y tenemos paciencia con gente grande, que es bastante adulta y bastante rompepelota, ¿viste? O es verdad. Sí, una persona que no está bien de la... Claro, que está psicótica, no lo quiere hacer. Que sea enfermedad. Claro. Y decimos, ay, qué rompepelota. ¿Qué querías contar, amiga? Bueno, yo soy psiquiatra, ¿no? Sí. Hace varios años también soy legista, tengo como... Tendría que manejar situaciones, ¿no? Emocionales, ponele. Sí. ¿Estás preparada de lo que estudiaste? Ponele, sí, hago terapia cognitivo-conductual, pero evidentemente no me sirvió para nada, porque mi novio de 16 años, con el cual me estaba por casar, o no sé qué va a pasar ahora, sí. Cumplió años ayer, por eso quería a ver si podía redimirme, y yo le mandé un mensajito de feliz cumpleaños y me dormí, y como que nunca más lo llamé ni nada. Y se enojó muchísimo, se puso a llorar, o sea, no sé cómo resolver esta situación. ¿Pero por qué? ¿Porque le mandaste solamente un mensajito? Como que es no que estuviste. Le mandó un mensaje y no lo llamé ni nada porque me dormí, yo estoy hecha mierda. O sea, claro. Y él no entiende esa parte, o sea, que uno no puede pensar, me quedé dormida en un sillón. ¿Y se ofendió? Y se ofendió porque después, no, hay algo peor, que esto es lo que yo no pude manejar. Después él me llamó y me dice... Bueno, hasta mi madre me llamó 4 veces y yo ahí es bueno. Como que... Ah, mamá, siempre ¿qué mamá. Es lo que hice? ¿Qué es lo que hice? Llegó él, me puse a hacer mi rutina de skincare y apagué la luz y es skincare, es nazi.
No, de cuidado facial. Ah, perdón, entendí mal. No sabía lo que era. Ahí fue que me desorganicé conductualmente y hice mal de cualquiera. Claro, te enojaste porque te comparó con la mamá y quisiste pegar más fuerte. Es que no es medio el ABC eso, no se compara la novia con la madre. O sea, es como se sabe eso, ¿no? Para mí tiene que ver con... Aunque lo pienses, no lo decís. Mi familia está, mi familia se acuerda y la verdad que vos, que sos la persona que tengo al lado, también. Yo entiendo el punto, entiendo lo que él quiso decir, pero no se compara la novia con la madre. O sea, no se hace eso. No se hace nunca, pero es, volvemos a lo mismo, ¿viste? Como que no te pones en el lugar del otro un segundo, en este caso ella. Claro, ella está cansada. Con esto que yo te decía recién de los nenes o cosas, como que vos te pones a pelear enseguida sin pensar en... Es un segundo, capaz que ni quiso decir eso o lo dijo por decir... No, lo estoy justificando porque obviamente lo dijo. Es que me dormí en el sillón realmente. Pero yo después, cuando él vino, se lo hice a propósito. Claro, no eso que le hiciste a propósito. ¿Tenés suegros vos? Sí, yo te considero, me llevo a Bárbara. Sí. Mirta, es divina. Mirta es nombre de suegra. Sí, nombre de suegra. Tengo menos diferencia de edad con mi suegra que con mi novio. Mentira. Le creo. ¿De verdad? Me dan los números. Y aparte claro. Es una diosa. ¿Sí? ¿Sabes lo que es? Una bomba. Ay, ¿entrenas ese fitness? Sí, todo va al casino. ¿Estás soltera? Ah, Steve. Bueno, pero estamos solucionando el problema. ¿La vive en Mendoza o vive acá? En Mendoza. Escúchame, ¿y qué pensás? ¿Cómo se te ocurrió ahora? Vamos a llamarlo no y que. Sé qué hacer, o sea, encima. Es una figura media pública, o sea, quisiera que se puede decir otro nombre. ¿Por qué? ¿Qué hace? Porque va y se va a morir de la vergüenza. ¿Pero qué hace? Es abogado, vamos a decir. ¿Burlando? No hay tantos abogados de figura pública. No. Bueno, es abogado y se va a morir de la vergüenza, pero el tema es que estuvo mal conmigo todo el día ayer, o sea... Llamémoslo, digámosle otro nombre y llamémoslo. Después de 10 años, si no se quiere casar, yo me muero, porque le di toda mi vida. Claro, no está. No, pero ¿cómo lo vas a querer casar por una vez que estabas cansada? Casar. No, que fue muy grave la situación, ¿eh? Ah, sí. Se lo tomó muy en serio. No, lo que. No. Para mí dejó de ser grave lo que pasó, el mensaje que mandó y no contestó. ¿Qué es lo que le molestó decir? Le terminó molestando el desplante después de. Sí, el face. El face. Y todo eso. Sí, me parece que ese es el detonante. A todo lo otro era como hasta un segundo plano. Ahora, totalmente. Qué paja la gente que se ofende igual, ¿eh? No, bueno, pero... No, porque si no todo es como que paja. No, algo pasó. Hay algo de fondo. No, pero para él era importante que ella esté y ella no estuvo por también sus motivos. La madre lo llamó 4 veces, imagínate. Yo creo que hay que llamarlo. Y lo llamé en un estado de somnolencia, o sea, estaba en el sillón medio pelotuda. Claro. Tampoco es que... No le pusiste onda. No fue un gran saludo. ¿Te dormí solo? Tiene un laburo, en serio. Como psiquiatra. Pero cumpleaños. ¿Como psiquiatra te clavas un ribo, algún químico para dormir o no? ¿Te automedicás? Prefiero no dar declaraciones al respecto. Ok. Escúchame, tenemos el teléfono del flaco, del doctor. Vamos a llamarlo. ¿Cómo le decimos? Se va a morir. Pedro, ¿crees que le digamos Pedro? Doctor. Como quieran. Doctor, para no decir el nombre. ¿Pero estás seguro que es semipública? Para mí ni lo conocemos, ¿o sí? ¿O sí? No, prefiero no hablar. No declaraciones. Ok. Bueno. Está muy entrenada. Me va a matar. La veo muy entrenada. No. El marco de medios. Te va a matar. Doctor D'Alessandro. Sí, soy legista también, así que soy paranoica. Ah, claro. Psiquiatra y legista, claro. Tiene todo. Qué combo, ¿eh? Claro. No, psiquiatra, legista y paranoica. Ay, fuerte. Dios mío. Y manejé mal la situación, ¿entienden? No, pero bueno, tampoco te culpes. Claro, se está... No, vamos a bajar el casamiento por esto. Se está castigando mucho, no podemos bajar el casamiento. No sé cómo llamarlo a él, pero llamémoslo. Igual, cuando está en planes el casamiento, todo, cualquier cosa, así como para tirarte encima, tirás a la madre, cualquier cosa es para no me caso. Claro. Cuando estás a punto de... ¿Ya te pasó? Sí, todo el tiempo. Es verdad. Vos decís que una pelea que en otro momento es una boludez, previo a casamiento, es no me caso. Pero se lo hice a propósito, o sea, yo me puse las orejitas, me puse la crema para los pies y apagué la luz. Y le dije, tomá, ahora nadie te saluda. Es buena haciendo escenas. Sí, pero ahora está arrepentida, está culposa. Algo más conductual hice. Y ahora estoy mal. Claro. Y él está peor. Pero estás con la piel. Claro, no puede ser psicópata y culposa. Pero tenés una piel ahora. Yo no soy profesional con él. O sea, soy novio. Te vamos a dejar por línea privada a ver si te viene el teléfono, porque da apagado. Esperá, vamos a llamarlo. No, es difícil igual ese momento en el que uno... Para ahí, yo entiendo a él. Lo entiendo en el sentido de, che, es mi cumpleaños, dale, poné un poco de onda. Entiendo que tengas un trabajo que te lleva un montón de tiempo y un montón de energía. Pero bueno, es justo un día en el año. Dale, repartí un poco de tu energía, de tu trabajo y tu pareja. Nos vamos a casar.
poner un poco de onda. Te entiendo, no, pero para mí no es tan fácil, ¿eh? Sí, ¿qué? Lo que pasa es que a veces uno no piensa, porque eso se arreglaba. Mira, el mismo mensaje diciendo, bueno, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, estoy muy enamorada, sabes que lo feliz que me haces, bla, 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 todas las cosas. Se nota que lo dijiste muy espontáneamente muchas veces. Sí, sí, sí. Bla, bla, estoy muerta, no sabes lo que fue hoy el trabajo, si no te llego a contestar es porque me quedo dormido, estoy haciendo un fuerte, o sea, dos palabras más que le agregaba el mensaje. Tengo unos pete que te dijo los ojitos. No. Mañana ya se solucionaba antes de eso. Es posible. Porque capaz que ella no sabía que se iba a quedar dormida. Pero capaz él no le alcanzaba tampoco, porque él quería otro tipo de saludo, quería otro tipo de festejo, ¿entendés? Y ella le dice, te saludo para cumplir, te quiero, estoy cansada, y es como, para mí, bueno, me queda con gusto, me va poco. Para mí hay mil instancias de diálogo y de charla antes de la pataleta. Sí. Si tu primera reacción es la pataleta, ahí no. Claro, pero es bastante... Está en línea ella de vuelta. Hay instancias previas a la pataleta. Vamos a llamarlo a él, vamos a llamar a él. Jorgito, ¿me dijiste? Siempre el trabajo. ¿Me dijiste, Jorgito? Juancito. Hola. Hola. Doctor. ¿Quién habla? Ah, te habla Andy Kuznetsov, acá de Perro de la Calle Urbana Play, acá de la radio en vivo. ¿Cómo estás? Buen día. Andy Kuznetsov, ¿me estás jodiendo? Correcto, no, te estoy jodiendo, es más, estoy con Liz Italiani, con Harry, con Sofía, con Eve. Hola. ¿Cómo estás, doctor? Hola, doctor. ¿Bien? Yo casi abogada. Exacto, doctor. Mentira, Liz, pero ¿volviste al programa? Ay, volvió al programa. Volví por vos. Mirá, te llamamos, ahora te cuento por qué, ya te imaginarás, pero no sabemos tu nombre, porque para cuidarte, la persona que llamó dijo, no le, por eso te decimos doctor Jorgito, por decirte algo. Sí. Si vos querés lo podés decir, pero no te queremos exponer. Me llamo Mariano. Mariano, perfecto. Doctor Mariano. Mariano, ¿cómo estás, Mariano? Mariano CL, ¿no? ¿Cómo? Mariano CL. No. Okay. No era Cunio Olivarona, no. No, era abogado, estoy tirando nombre. Estoy tirando nombre de. No, tiene voz de más joven igual que. ¿Mariano es el. Mariano es el más chico, el que está con Luli Fernández, o ese es? Si no sabe Lisi, no voy a saber. No, claro, yo no sé. Pues Cunio Olivarona está. Qué bueno que está. El padre. El Coppola. No. El grande. No, son dos hermanos. Está el Samantha y está el. Bien, bueno, no tiene nada que ver con él. Jorgito, acá estamos con Lisi, con Harry y con Sofi. Y estamos hablando acá porque tuviste un incidente, o hubo un incidente ayer, ¿sabés? Ah, sí, una pelea, sí. Sí, una pelea, pero pre-casamiento, y Lisi se casa, estaba muy conmovida con el tema. Sí, me llamó mucho la atención porque justo decía que todo siempre termina en lo mismo cuando uno está por casarse, ¿viste? No me caso, hasta por una tontería o lo más... Bueno, algo grave, claro. Sí, no te casas, pero es lo primero que te surge y uno está como más irascible, ¿se dice? Sí. De por todo. Sí. ¿Cómo? Perdón. Vale. No entendés. O sea, capaz que nos están... ¿Vos estabas por casar? Sí, estamos en ese proceso. Sí. En ese proceso. Ah, habla como abogado. Es un proceso largo. ¿Ya le dijimos feliz cumpleaños? No, porque es el de... ¡Ah, el de él! Claro, feliz cumple ayer. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! Exactamente. Que fue lo que no ocurrió bien. Para feliz cumple de vuelta, digámosle cuatro veces. ¡Feliz cumple! Nos llamó tu futura señora... Para que ayudemos a arreglar la situación, Jorgito. Mariano. Me imagino. ¿Se puede arreglar es una situación que no se... O está bien, no pasa nada, vamos para adelante? Sí, hay que ir para adelante siempre. Claro. Nada, son cosas que hay que arreglar y modificar. Pero entre los dos siempre son cosas que se deben trabajar entre dos personas. Claro. Bien. Te llamó mucha gente ayer. Bastante. Sí. Sí. Incluso tu vieja te llamó un montón, tus amigos. Claro, no es que no llamó nadie. Claro, llama a tu familia. Y ahora me llaman ustedes. Nosotros. Pero nosotros te llamamos porque ella nos llamó y nos contó la situación y ella quiere arreglarla. Sí, obvio, me parece un gesto un poco llamativo, pero sí, bueno. Llamativo, pero bueno. Llamativo. Viste que a veces... Vos, en un juicio hay veces hay testigos que son, este fue raro, pero suma. ¿O no suma? Suma. Ah, para mí es difícil, pero para ella todavía más difícil exponerse así. Por eso, ella contó también, con todos los laburos. Y aparte ella tuvo que reconocerse, ella se inculpó. Claro. Sí, claro.
Ella se autoincriminó. Se autoincriminó. A estos jueces que somos nosotros, ella dijo, yo fui la que cometió tal y tal cosa. Pero tiene cutis espectacular. Pero tiene la piel bárbara. Suave. Bueno, ella está en línea. Se rió, el bien, Mariano Floja. Está en línea ella. Bueno. Bueno. Amiga. Hola. La verdad. Ahora me agarró otra cosa que iba a generar conflicto. No, ¿qué pasó ahora? A quilomberas. Entramos y de abrir la pareja ella, María. Ay, Dios. Porque dice, estamos en proceso. No. La propuesta fue hace 2 años. El proceso vence. La justicia es larga, la justicia es larga. Estamos en pandemia, mucha, había muchos juzgados cerrados. Llega, exacto. Sí. Yo creo que después de 2 años vence la propuesta. Opa. ¿Se van a casar, Marian, o no? Yo creo que sí, nos tenemos que casar. Sí. ¿Cómo nos tenemos que casar? ¿Ponemos una fecha, te parece? Mira, Liz, ¿y vos cómo te casas? Yo me caso el 23 de marzo. Me gusta. ¿Qué se te quiere gusta? Casar mañana. ¿Es en un mes? En un mes. Uf. No llegamos. Estás en Europa, me parece. Yo siento el 7 de agosto, porque sí, lo sentí. Lindo, 7 fecha, de agosto. Linda fecha. No sé qué día es, nada. Está, está fresco. Un cumpleaños virginiano. ¿Cómo sabes el 7 de agosto? Igual puede ser la fecha del civil. Claro. Claro, puede ser. Agosto, ¿te va, Marian? Me va. Bien. ¡Eh! ¿A vos, amiga, te va agosto? Sí. No, ella prefiere antes, ella prefiere un poco antes. Ella prefiere abre un poquito antes. Muchos juicios a la vez. Hace un poco de frío, hace un poco ella prefiere un poquito antes. Ah, no, para después. Para. El lunes también, septiembre, octubre habría que hacer para hacer primavera. O abril, mayo. Me mayo, gustó septiembre, octubre. Bien. Pues mayo hace más frío todavía. Septiembre, octubre. Tenemos una fecha, septiembre, octubre. Marian, ¿estás ok? Banco, ¿no me escucharon? Sí, sí, no te escuchamos, no, pero pará. Pero lo cambiamos en septiembre, octubre ahora. Primero tienen que arreglarlo anoche. Vos, amiga, tenés que decirle algo a él. Claro. Bueno. Me cuesta mucho. Nada, te pido disculpas por actuar de la forma que actué. Te lo hice a propósito de guacha. Ponerme a hacerme los pies y el skin, quería apagar la luz y no hablarte con las orejitas de conejo que tenía puestas. Ya me molestó. O a propósito, es disfuncional. Sé que lo es, pero con vos no soy psiquiatra. Soy tu pareja. Y nada, quiero reconocerlo y pedirte disculpas porque sé que te dolió muchísimo. Te hice pasar un día de mierda ayer. Estuviste muy mal todo el día, triste, y te vi. Y ya no sabía qué más hacer. Bien. Bien, lindo pedir disculpas. Lindo pedir disculpas, honesto. Sí. ¿Qué dice Marian? Está perfecto, mi amor. Perdón, estoy bastante emocionado. No lo expreso porque, bueno, un poco me gana la timidez en estos casos. Sí. No soy un alguien que le gusta exponerse. Pero valoro mucho que lo reconozca porque sé que es difícil para una persona con su orgullo, también un gaje de ser tan brillante como es ella. Entonces, bueno. Eso. Qué lindo, bien. Se emocionó el abogado. Sí, porque ella se abrió, él se emocionó a pesar de ser abogado, que está bueno. Aparte, 16 pero años. Pero él jamás mete su profesión nunca. Habla con ella. Solo el proceso, solo dijo proceso, nada más que eso. Escúchame, pero bueno, una vez que está esto, ahora sí, estamos para un septiembre, octubre, a los dos le pregunto. Favor, ella quiere, favor. Mariano, yo creo que es momento de. Sí, dale, a todo nada. Dale, octubre, septiembre, está bueno. Bien. 2023, no se hagan los boludos. Sí, 2023. O sea, este septiembre, este octubre, claro. Bien. No, pero si ella es perfeccionista, en septiembre no se van a casar, ya te lo digo. ¿Por qué? Porque tarda tiempo. No, llega, no, sí, llega, no. ¿Cuánto estás planificando vos? No, yo lo planifico. Ya no me importa minutos. Nada, porque después de eso, o sea, me caso cuando sea. ¡Bien! Los abogados te pueden cagar un poco, entonces hay que tener todo legal. ¿Cómo? Claro, sí, es abogado. Sí. Escúchame, ¿qué hacemos Mariano, hoy de noche para festejar? ¿Una cena, rica? ¿Qué hacemos? Una cita, sí. Ahí va, cita, sí, bien. Qué rico bien. Esta noche. Bueno, qué lindo. Bueno, chicos, esto... Claro. Claro, ¿a qué hora se vuelven a juntar para que los oyentes estén pensando en el tema y...? Y sepan. A ver, abrazo. ¿A qué hora se ven hoy? A la tarde y noche. A la tarde y noche. A la noche, sí, tengo muchas cosas.
Sí, y además ella... Porque ella está muy... La orejita, lo facial. Bueno, chicos, perfecto. Perfecto, arreglamos un matrimonio. Exacto. Ay, muchas gracias. De nada. Bueno. Bien, Marianito, un abrazo. Un abrazo enorme. Que estén bien. Vos ponete a limpiar la casa que hoy va él. Y hacer las milanesas y todo lo que tenga que hacer. No, no, no. Está curando ella. Con lo psiquiátrico. No. Cortá el pasto, lavá las cortinas. Que va a ir el hombre. Ay, por favor. Es un gran mensaje. Amigos y amigas, un poco de música, dale. Dale. No te vayas, ¿eh? No, no queda. Argentina, 17, 18, 19 de marzo, en Hipódromo de San Isidro, Urbana Play, es radio oficial de tus mejores momentos. Whoa, without you now, this is what it feels like. Y Cremolati es el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati, natural y artesanal desde siempre. Seguilos en Instagram como @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Imagen. Somos la radio que ves. Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneás el QR de la lata, participás por entradas y escuchás la playlist de Lola Ar en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Budweiser. Y por hoy, San Isidro, 17, 18 y 19 de marzo, producen Cerveza y Life Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.budweiser.com/es-medioar/lapalooza. Beber con moderación está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Urbana Play anuncia. Imagine Dragons vuelve a la Argentina. Mercury World Tour. 9 de marzo, Campo Argentino de Polo. Imagine Dragons. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Los iconos no cambian, evolucionan. Nuevo Jeep Renegade con motor turbo 1.3 y renovado diseño exterior. Jeep Renegade. Bienvenido a un mundo de aventuras. Villavicencio llega a tu cuerpo intacta para que sientas la energía, la fuerza y la pureza que necesitas. Villavicencio, sentí la riqueza natural. Agua mineral natural de manantial. ¿Qué deseamos cuando deseamos buen viaje? Estaremos deseando buenas salidas y llegadas que no se olviden nunca. Que sea un camino seguro, casi orgulloso de verte pasar. Al final, es mucho más que un deseo. Hacemos realidad 6.000 kilómetros de rutas que conectan al país. Hacemos buen viaje. Primero la gente. Corredores Viales. Argentina Presidencia. Para este verano 2023, la mejor música en vivo la encontrás en el Torcuato Tazo. Mes de febrero, el Tazo presenta Jueves 2, Rodolfo Mederos Trío junto al dúo Falú Mogilevski. Jueves 9, Bersuit Vergarabat, Íntimo. Viernes 3 y 10, Dolores Olá y Cucuza Castielo presentan Lola Cucuza. Jueves 16, dúo Orozco Barrientos. Todos los sábados, Ariel Ardit y Lidia Borda juntos. Viernes 17, Luis Salinas en concierto. Viernes 24, Rita Cortese. Conoce toda la programación en www.torcuatotazo.com.ar. Toda la música en un solo lugar. ¿Necesitas vacaciones en el Caribe en un All Inclusive? Viaja en pareja a Secrets Resorts and Spas y disfruta del máximo nivel de lujo con todo incluido. Elegí hoy tus vacaciones ideales y experimenta una escapada romántica para vos y tu pareja. Visita secretsresorts.com o consulta a tu agencia de viajes. Empezá el año con todo junto a Jardín de Genios y Peppa Pig. No te pierdas los nuevos libros didácticos de Peppa Pig y su divertido kit de merienda. Ya está en tu kiosco la segunda entrega con la sandwichera de regalo a solo 890 pesos. Y en la próxima entrega, una taza. Hasbro 2023. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Yerba mate unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. Lleva tu sabor de vodka favorito a las previas. Sky Infusion Summer Edition. Se armó la previa. Cuando bebes en compañía y con moderación es cuando mejor se arma la previa. Prohibida su venta a menores de 18 años. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este viernes a domingo, yerba Amanda por un kilogramo, 524,99 final. Vuelta al cole. Este fin de semana, 3x2 en cuadernos y repuestos. Y además, 30% en la segunda unidad en café y vinos. Descubrí mucho más en mini.com.ar. Fíjense, 24 al 16 de febrero hasta el 3 de octubre. Precios, referencias o finales no acumulables con otras ofertas. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez con Martín Bachiller y Mariano Almada. Todos los sábados de 8 a 10, Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La nueva Brahma dorada es liviana. Como Fede, que siempre cae liviano a las juntadas porque nunca lleva nada. Pero lo queremos igual. Brahma dorada, una birra bien liviana. Para juntada más tranca. ¡Brama! Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Amigos y amigas, estamos con uno de los periodistas deportivos que más sabe sí. de
fútbol, de deportes. Exacto. De Racing, tiene libros de, sí, de Racing. Y el señor Alejandro Wall. Bienvenido. Alejandro Wall. Muchas gracias. Muy bien. Excelente. Hola, Lizzy. Hola. Hola. ¿Qué es la onda que tiene Alejandro? Hola, es divino. Pero parece que es el novio de una amiga. Ah. Ay, qué ron. Bueno, ni con los novios de una amiga. ¿Y igual eso no se casa. ¿Te vas a casar, Lizzy? Igual te, no te importa. ¿Te vas a casar? ¿Y qué tiene? La despedida soltera. Ah, okay. ¿Ya te la hicieron? No. Pero vamos a hablar de deporte, Sofía. Ah, sí, sí. Okay. Alejandro junto a Gastón Edul. Escribieron La Tercera. Ajá. Que es un poco, fueron los primeros, ¿no? Que sacaron el libro. Casi, sí. Lo tenía escrito ya casi antes de ir, pero salió bien. Fue una locura, ¿no? Lo teníamos escrito. Claro, una, no, obviamente, una, claro, pero sí, ¿cómo sí, hicieron? Sí, y fue una locura. Parecía imposible, porque me escribió Rodolfo González Arzac de Planeta. O tenías antes de cada mundial, tenían. No, y no, no se publicaba. Se publicaba. Que finalmente fue 36 claro, años. Íbamos sumándole años, ¿no? El Topo Arzac, que es uno de los editores de Planeta, me escribió. Yo estaba de madrugada. ¿Cómo se llama? Rodolfo González Arzac. Iba conmigo a Tea. Ah, bueno, claro. Mucha barba. Sí, bueno, igual. Mirá, no lo veo hace 25 años. Un beso. Sí, Topo. Le mandamos un abrazo porque la verdad que fue el que insistió. Porque me escribió de madrugada, yo estaba en Qatar, el lunes ya la madrugada, domingo la noche acá con Argentina recién fresca, campeona del mundo. Me dice, bueno, hay que hacer un libro. Ya habíamos un poco hablado del tema. Y yo le digo, mirá, yo escribí mucho allá, o sea, había escrito todos los días. Digo, no tengo más nada para decir, no, hay que hacer un libro de cero. Y bueno, y ahí empezó a insistir, surgió el nombre de Gastón, digo, porque Gastón, bueno, había estado cerca, junto aquí a Sofi, había estado muy cerca de la selección, y apenas volvimos, yo habré vuelto el 22 de diciembre, y el 10 de enero el libro entró imprenta. O sea, mirá, fue una locura. O sea que no disfrutaste nada la Copa del Mundo, porque te la pasaste escribiendo. No, me la pasé, bueno, revisando los partidos otra vez, vi 4 veces la final. Mirá. Con mucha, obviamente, Zoom permanente con Gastón, hablando y repasando momentos, descubriendo cosas, porque cuando estás allá es como que no tenés dimensión mucho de lo que pasaba acá. Yo no veía la prensa, por ejemplo, no veía los canales, veía lo que pasaba cotidianamente. Y bueno, y fue una maratón, creo que paramos 24, 25, 31 y primero. ¿En qué momento te diste cuenta que íbamos a ser campeones del mundo? Y creo que con el partido con Países Bajos o Holanda, yo tuve la sensación de, bueno, llegás a la semifinal y puede ser. Y además hay algo ahí que contamos, que es que hasta los jugadores, antes de ese partido, cuando escuchan que Croacia había eliminado a Brasil, empiezan a gritar en el vestuario. Eso, para mí esa fue. Yo entiendo lo que vos decís después del partido contra Países Bajos, sí. Pero para mí, cuando Brasil queda eliminado, sí. Y en semifinales tocaba Croacia, que no se podía, no era, ni decirlo, sí. ¿Viste? Porque primero, obviamente, Argentina tiene que jugar su partido. Pero cuando de repente queda fuera Brasil y se te empieza a allanar un poco el camino, por lo menos desde pensarlo, digo, bueno, tal vez está todo dado. Sí. Tal vez. Yo me acuerdo estar en la sala de prensa del estadio del Luseil. Y vi obviamente de los festejos, sí. De los periodistas y demás que estaban ahí. Y yo quería cruzarme con Brasil. ¿Así? Yo quería, sí, yo tenía unas ganas. Había mucha gente que quería Brasil. Estás loco. Semifinal. ¿Por qué la tercera? Brasil. Porque es la tercera estrella de Argentina. Esa ya lo sé. ¿La viviste las tres? No, vi, pero sí. Podría, porque el 78 eras chico. El 78 no había nacido, nací en 79. Yo vi las tres. Ah, bueno, un poco, ¿viste las tres, Liz? Sí, los tres festejos. En el 86 era un niño. Y en el recuerdo la del 78, yo estaba jugando en el fondo, me acuerdo cuando pasó que salieron campeones. Después la siguiente, y esta, obvia. Y siempre me da la sensación que la que viene es como, me parece que cuando lo transitas. Parece que no va a haber nunca algo mejor. Claro. Un festejo, una alegría, una emoción, un coso. Y cuando ahora con esta, me volvió a pasar lo mismo. El sentimiento se va renovando. Igual, yo era mi tercer mundial. Yo había estado en Brasil 2014 y en Rusia. Y en Brasil 2014 Argentina llega a la final. Pero no había la misma sensación. No había. Para mí, de todas las que nos llegamos, la que queda casi a la altura de haber de la misma sensación de haber sido campeones es la de la canción esta de la Italia italiana. 90. Italia 90. Ah, sí, sí. Esa es como la que queda en el tipo festejo. No, porque casi como si hubiéramos ganado, es verdad eso. Sí. Con un penal en contra, raro. No ganamos. Pero
Es cierto que en el 2000 en el Maracaná hubiera estado espectacular, pero es como que a mí también me tocó estar ahí haciendo Perro de la Calle, hicimos ahí todo el mes, y era como, sí, vamos llegando a la final, pero no era lo mismo que este equipo que era, ¿entendés? Que vos decís, vamos a ir campeones, o, si bien empezamos raro. Sí, y además la cercanía. Que, íbamos, de repente damos la final, claro. Vamos a ir campeones del mundo, puede ser, pero no era igual como que ahora había una euforia. Sí, y aparte espectacular. Fue espectacular. Suponete vos sos, no sé, alemán de, o del país que quiera, y ves, y era fue un partidazo. O sea, para los que jugamos, Francia y Argentina, mundo, fue tremendo, fue horrible, lo peor que pudo haber pasado. Esas sensaciones. Pero para alguien de que afuera... Que lo vivió afuera, sí, como un partidazo. No, otro día vivieron un video, muy random esto, pero Ashton Kutcher, que estaba haciendo la promo de su película, y su compañera, ay, ahora no me acuerdo el nombre, pero le dijo, contale qué pensás de Messi. Ah, el mejor jugador del Reese mundo. Reese Witherspoon. Le dijo, fue la mejor final que vi en mi vida de un partido, dice. Que alguien vino a traerle un pedido, le tocó la puerta y le dijo, si me querés te tenés que ir ya porque estoy viendo los penales, estás desquiciado. Claro. Y como que creo que un montón de gente que no era Argentina lo vivió así. Bueno, mucho tiene que ver eso con Messi, ¿no? El otro día también, el mejor basquetbolista para mí en el momento, Luka Doncic, contó que veía todos los partidos de Argentina y que hinchaba por Argentina. Tiene que ver con esto de que el mundo quería que Messi saliera campeón. Sí. Esa Luka justicia Doncic divina. Que escucha a Calamaro. Escucha a Andrés Calamaro, ¿no? Juega en Real Madrid mucho tiempo. Claro, mucho tiempo. A mí sí la sigue Antonella. Datos. ¿Ah? Datos. ¿Ah, sí? No opinión, amiga, datos. Me mandó la bikini para este verano. ¿Hablaste con ella? Sí. ¿Sabes cuando le preguntó qué bikini estaba usando? Las mandó. Ahora cada vez que... Cuando estaba llegando a Francia. ¿Qué cartera estás usando? ¿Qué esto? Siempre, todo lo que veo, le pregunto qué está usando, a ver si me lo manda. ¿Y le digo, qué departamento te estás usando? Claro. Escúchame, la importancia de Messi en este Mundial. Todas, porque repasaste los partidos, lo viste varias veces, escribiste el libro. Sí. Entonces por ahí tenés una mirada, ¿qué descubriste? Sí, este la centralidad de Messi excede incluso primero lo futbolístico, ¿no? A medida que iban pasando los partidos íbamos diciendo, es el mejor Mundial de Messi, y Messi todos los días, todos los partidos, jugaba un poco mejor, hasta me parece llegar a un pico. Más allá de lo que pasa en la final, porque la final es el mejor partido de Argentina, por lo menos los primeros 40 segundos. Primer tiempo es extraordinario. Pero el partido de Messi con Croacia es resumido en una jugada, que es el gol de Julián Álvarez, en donde yo al día siguiente me lo encontré en un estadio, en otro partido, a Guillem Balaguer, el biógrafo de Messi, y me decía, mirá eso, y eso resume a este Messi, su nueva forma de gambetear, la manera en la que tuvo de sacarse encima un pibe de 18 años como Guardiola, tiene algo, y además había otra cuestión que a mí me emocionaba mucho de lo que pasaba con Messi, que es todo lo que sucedía alrededor, por ejemplo, de la inmigración en Qatar y de la gente. O sea, vos ibas por la calle y los bangladesíes, los indios, los nepalíes, estaban fascinados y eran los indios. Y había algo de esa conexión que te das cuenta que era su mundial, ¿no? Te das cuenta que era su mundial, y pocas veces para mí alguien pone tanto el foco en un objetivo y lo consigue, como pasó acá. Sí, bueno, lo puso durante años, sí, claro. Pero bueno, finalmente sí, llegó. Pero acá fue diferente para mí desde el principio. No sé, yo lo digo siempre, llegó con unas zapatillas celestes y blancas a la concentración cuando se unió ahí en Abu Dhabi. Sí. Digo, le mandaron las... ¿Después qué? La chancleta, sí. No, pero se lo veía diferente, y para mí la injerencia de Messi sobre el estado de ánimo, la forma de tomarse las cosas, de entrenar sobre el grupo, era pero visible hasta en los entrenamientos. Lo que pasó fue que después del primer partido, cuando es un golpe tan fuerte para todo el grupo, que lo sintió el grupo, en los entrenamientos no se los veía tampoco con la cabeza baja, se permitían las risas, se permitían... Y vos veías cómo estaban de ánimo, que era la pregunta que más me hacían. Che, ¿cómo ves a los jugadores? Che, ¿cómo ves al plantel? Y yo lo veía bien. Y para mí eso partía de que Messi estaba bien. Entonces era como un mensaje que le daba a todo el equipo y a todo el grupo. Estamos bien, tenemos que estar bien. No sé si a vos te dijo, o a Gastón, no sé a quién, cuando él dijo, después de Arabia Saudita, que él dijo, bueno, tranquilo, téngale fe al equipo, no le...
Y eso es rarísimo, esa, porque es, nunca le habla como y a esa gente, frase, claro, esa al frase público diciendo tranquilo, totalmente tengan fe esta selección. Para mí eso es como, y acababa de perder un partido que era facilísimo, supuestamente. Que era durísimo. Y era el primero, o sea, no sabes nada de lo que viene. No. Y que dejaba a la Argentina con la posibilidad no ya de irse en primera ronda, sino posiblemente irse en el segundo partido. O sea, tener que jugar un tercer partido de grupo sin la clasificación. Esa frase para mí toma un nivel de relevancia. Después de lo que pasa, porque uno podría decir que es una frase de un jugador que termina un partido y que le dice a la gente, bueno, confíen en nosotros. Y era evidente que había ahí un compromiso y una comunión de un liderazgo que él ejerció y que él ejerce sobre este equipo de un modo extraordinario también. Porque aparece en momentos determinados con una característica determinada. El partido con Holanda, cuando hace el topollillo y cuando se pelea con Weghorst, es un partido. No es que esa fue su característica durante todo el Mundial. En el entretiempo con México, agarra a los jugadores y los arenga porque se da cuenta que ese primer tiempo ponía a la Argentina en una situación muy complicada. ¿Y qué les dice? Les habla de la gente que había llegado lejos, había llegado mucha gente ahí, no solamente Barras, pero había llegado mucha más gente que tenía para el segundo partido. Y se da cuenta que el partido se repetía, ¿no? Porque parecía que estábamos... Fue durísimo. Contra México para mí fue el peor de todos. Claro, fue dificilísimo. Lo abre él, le abre la llave y agarra en algo que fue extraordinario, porque no es que arengaba en los entretiempos. Hablaba antes de los partidos para salir y ese día en el entretiempo se dio cuenta que también tenía que levantar a sus compañeros. Y Argentina, bueno, sale a comerse el partido ya ahí y empiezan a aparecer los jugadores nuevos. En tu experiencia, Ale, estamos hablando con Ale Wall, que hizo el libro junto a Gastón Edul, La Tercera, y está bueno para hablar porque debe pasar en teatro, debe pasar en cualquier ámbito. Y es cuán importante, porque la técnica es buenísima de todos los jugadores de selección y de todos los jugadores del Mundial. En general, claro, hay que tener una técnica, por ahí países un poco menos, pero hasta los países que vos decís estaban todos. ¿Cuánto es importante eso, el estado de ánimo de ese momento de jugar, la motivación y la convicción de vamos a ganar? Central. Es un momento. Demuestra, este Mundial demuestra, y lo demuestra otros Mundiales, pero digo, este Mundial que Argentina lo gana, demuestra lo difícil que es. La situación de haber llegado con un equipo invicto, con un equipo que por ahí podíamos repetir de memoria, porque sabíamos cuál era el mediocampo. Uh-huh. Bueno, ya se había lesionado Lo Celso antes del Mundial. Y fíjate que lo que termina sucediendo es que se desarma ese equipo y se arma un equipo nuevo. Porque empezamos a ver nuevos nombres. Enzo, Alexis, Julián... La línea de 5 que había sido ensayada pero que no la había utilizado. Argentina encontró un momento justo, exacto para jugar este Mundial. Los equipos se encuentran durante el Mundial. Muchos equipos, vos podés decir ensayé, pero no funciona, parece un partido algo. Sí, para mí tiene que ver con que el Mundial es un momento, ¿viste? Y es tan rápido porque es un mes. Y en definitiva, cuando ya pasás la zona de grupos, son 90 minutos. Claro. Y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa. Y ganás, te quedás. Entonces ahí influyen muchas cosas. El estado físico de los jugadores, de cómo llegan a ese Mundial. El estado emocional también, de cómo están. Y después, bueno, de lo que pasa ahí en ese partido. Entonces vos tenés que tener mucho carácter, mucha templanza, como lo tuvo Scaloni, para elegir a los mejores 11 de ese momento. Porque el Mundial es eso, es así de rápido, es así de corto. Claro. Entonces yo creo que para mí vos ahí... jugaste con Paredes todo, la previa, todo, pero en ese momento está mejor Enzo, chao, listo. Con Lautaro, por ejemplo. Uh-huh. Y de hecho, con Cuti Romero, pero sí, a lo que vos planteabas es así, los equipos se encuentran durante el Mundial. Pasó algo, si querés, con Argentina en el 86 también. Bilardo termina encontrando ese equipo en México. Y acá el equipo, no sé qué opinará Sofi, pero el equipo termina de aparecer con Polonia. Ese partido de Argentina fue espectacular. También le cuesta el primer tiempo. Y es un equipo que aparece efectivamente, es el equipo campeón de pronto, ¿no? Es el equipo que se luce Enzo, se luce Julián, se luce Alexis y Messi siempre, como digamos, todos ellos satélites, ¿no? Claro. ¿Cómo había sido el resultado de Polonia? No me acuerdo. 2-0. Ganó Argentina 2-0. Ah, 2-0. Sí. Yo creo que, bueno, fue un golpe fuerte en el primer partido. En el partido contra México nos levantamos y en el partido contra Colonia fue la confirmación
de que había. Viste sí. que al principio obviamente surgían las dudas de, che, cómo estamos físicamente, cómo llega el equipo desde ese lado, cuando había tanta ilusión y tanta expectativa. Y bueno, contra Polonia volvemos a recuperar esa seguridad y esa confianza para después encarar el final. Sí. Y después viene Países Bajos. Que Australia primero. Claro. Australia es como que... Ni me acordaba de Australia. Sin embargo, ¿sabes qué trámite, no? Pero Australia es un aviso de lo que le iba a pasar a la Argentina en los partidos siguientes. Porque tiene el Dibu tiene la última tajada. Uh-huh. Y de hecho, en ese momento, esa tajada es clave para él. Es clave para construir confianza, porque hasta ahí, hasta ese momento, no había tenido una situación de ese tipo. ¿Puedes dejar de seducir al invitado? Claro. Estás seduciendo al invitado. Ey, mirá cómo te mira Medisca por atrás. Para mí, Scaloni estuvo como un cubo mágico y logró armar las seis caras. Excelente. Ay, esa frase. Bárbara. No, ocurrió ahora. Se la cambió a ella. Bien. De su autoría. Fue cambiando todo el tiempo, ¿no? En ese mes que duró el mundial. Sí, no se casó con nadie. Tuvo la capacidad esa de adaptación y de pensar el equipo. Para mí, con respecto al rival y con respecto a sus propios jugadores, que terminó siendo importante. Sí. Estamos hablando con Ale Wall de La Tercera. Un libro que sacaron en tiempo récord, ¿no? Tiempo récord. Sin dormir. Tiempo récord. Sin dormir, claro. Sí, casi, pero ya tenías medio escritas crónicas. No. Te puedo asegurar que es de cero. O sea, había escrito Gastón mucho. Gastón habla del episodio de... Gastón, claro, porque lo que hablábamos con Gastón inicialmente cuando empezamos a armar, dijimos, ¿qué estructura le damos? Solo las cosas que pasaron en el Mundial, está dentro de, obviamente, lo que pasó, está Gastón, que fue testigo de que mirá vos, anda para allá. Tranquilo, Leo. Ahí está. Tranquilo, Leo, pará. Tranquilo, Leo. Okay. Sofía con sus preguntas, digamos, son cosas que van que fueron quedando, ¿no? Sofía, de hecho, aparece en el libro ahora. No. Sí, porque, pero sobre lo de Gastón, como el libro tenía que tener una única voz, era difícil poder contarlo del anda paya bobo, pero sin que Gastón lo contara de manera personal, con lo cual hay un texto aparte de Gastón contando todo ese episodio. Y en el caso de Sofía, porque para mí hay un capítulo que es muy tenso, que en realidad fue el partido más tenso de Argentina, que es la previa, es el partido y la previa con Países Bajos. Uh-huh. Y el momento en el que en que se empieza a filtrar la lesión de Rodrigo de Paul. Y en el que tienen un diálogo con Scaloni que todo el mundo lee como que lo reprocha a los periodistas, uh-huh. pero en realidad... Era un mensaje más interno. Fue la lesión de Rodrigo de Paul, al toque se empieza a filtrar, todos los medios empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa con Rodrigo de Paul? ¿Llega al partido, no llega al partido? ¿Cuál es el grado de la lesión? Hay muchos que ya decían, se queda directamente sin Mundial. Claro. Bueno, al otro día la conferencia de prensa, y le preguntan muchísimo, obviamente, por la lesión de Rodrigo Paul. Y él se enoja, pero se enoja mucho, como decía Ale, internamente. Por eso que se filtra. Claro. No solamente, le reclamó obviamente a los periodistas, fue justo con Fede Rodas, que se agarró ese mano a mano. ¿Vos para quién jugás? ¿Juega para los holandeses o juega para nosotros? Pero en realidad tenía que ver con eso también, con, che, ¿quién está filtrando esto del equipo? Sí. De hecho, había toda una obsesión de Scaloni en la comunicación y en la forma de que no se le filtrara el equipo. Modifica la manera de anunciarle el equipo a los jugadores durante el Mundial. Claro. Los primeros dos partidos, Scaloni les confirma el equipo el día anterior. Y en los ya con Polonia empieza a decirle a los jugadores dos horas antes de subirse al micro. Claro. Y eso había... algunos sabían si iban a jugar o no. Claro, y de hecho, bueno, en la final se enteran jugadores, el propio Di María se entera que va a jugar antes de subirse al micro. Tagliafico se entera ahí. Y eso había sido una charla que Scaloni había tenido con Marcelo Gallardo, hacía un tiempo interesado en esa cuestión, y Gallardo le dice, el equipo lo tenés que dar una hora antes, no lo tenés que dar tanto tiempo antes, porque obviamente se filtra. Qué bárbaro. Bueno, estamos hablando con Ale Wall, vamos a poner un poco de música y después seguimos, se suma May también. Sí. Con el teatro, todo. ¡Basta! Y seguimos hablando, en este caso, el libro se llama La Tercera, de Ale Wall. Muy bueno. Gastón Edul. Foo Fighters, esto es Learn to Fly. Last one dies.
Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Los iconos no cambian, evolucionan. Nuevo Jeep Renegade, con motor turbo 1.3 y renovado diseño exterior. Jeep Renegade, bienvenido a un mundo de aventuras. Mango, en el verano. Mango, qué rico es. Mango, pimpiletazo. Mango, qué rico es. Llegó la nueva Levité Mango. Disfrútala al mango. Pasó en Urbana Play 104.3. De acá en más. Amador Sánchez Rico es embajador de la Unión Europea en Argentina. Llevamos un año de una guerra con consecuencias para el mundo entero, ¿no? Mirando para atrás ya un año, es eso, mucha rabia, mucha tragedia, mucha pérdida de vidas humanas. Quizás los europeos no queríamos creer que esto iba a ocurrir. Nos picamos quizás de ingenuidad ya en el 2014, porque ya hubo una invasión de Ucrania, una parte que fue Crimea, y quizás en ese momento ya teníamos que haber sacado las consecuencias. Miguel Ángel Pichetto, auditor general de la Nación, ¿no dijo que tendrían que haber puesto una mujer? Sí, claro, dije eso. No dije que la señora no era mujer. No opinó nada. Porque involucraba a sectores, es que no es cierto, o a mujeres eso. De la misma identidad. No, por eso no opinó. Agustín Rossi, flamante jefe de gabinete del gobierno, ¿es razonable que le pidan al presidente que no se presente como pasó en la reunión del PJ? No, para mí no es razonable. Yo creo que el presidente tiene todo el derecho político, el derecho constitucional a ser candidato. No me parece razonable, no me parece bueno. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Vivir viajando. En La Cardeus, este carnaval, bailamos al ritmo de los descuentos. Ahorra el 30, 40 y hasta 50%. Paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. La Cardeus, tradición de calidad. En La Europea encontrás soluciones de arquitectura y diseño para tu casa, oficina, hotel, colegio, centro de salud o el lugar que necesites decorar y remodelar. Conocenos en laeuropea.com y seguinos en Instagram, @laeuropea.design. Lo esperaste 30 años. Fito vuelve a Vélez para celebrar el amor 30 años después del amor. Un show único que recorre el disco más vendido de la historia del rock nacional y sus grandes éxitos. Primero de abril, agotado. Nueva función 2 de abril. Entradas a la venta por olaxes.com.ar. Fito Páez en Vélez. Budweiser te invita a Lollapalooza Argentina con una lata que parece un parlante. Si escaneás el QR de la lata, participás por entradas y escuchás la playlist de Lola Ar en loop. Aunque si la abrís, parece callarte. No le des bola. La música en tus manos. Budweiser. Y por Oro de San Isidro, 17, 18 y 19 de marzo, produce Cerveza y Entertainment. Promoción sin obligación de compra. Para más información, consulte bases y condiciones en www.budweiser.com/es-medioar-lollapalooza. Beber con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. En Puerto Cristal, todo es una ocasión para disfrutar. Tragos de autor, degustaciones, eventos sociales o con amigos, encuentros de negocios, todo mirando al río. Y con los platos internacionales que más te gustan. Puerto Cristal, Puerto Madero. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Este viernes a domingo. Fideos Don Vicente, 289,99 final. Vuelta al cole. Este fin de semana, 25% de descuento en mochilas y cartucheras. Y además, 30% en la segunda unidad en golosinas e insecticidas. Descubrí mucho más en mini.com.ar. Vigencia 24, 26 de febrero, hasta 3 de precios de referencias finales, no acumulables con otras ofertas. Empezá a conectar con tu fin de semana. Todos los viernes desde las 21. Urbana Play Music. Urbana Play Music.
Todos los viernes a partir de las 21. Empezá a conectar con tu fin de semana. Urbana Play Music. Somos la radio que ves. Vida y obra de Frida Kahlo. Una oportunidad única para sumergirse en el mundo de esta increíble mujer. A través de proyecciones 360, pinturas, dibujos y fotografías, podrás entrar al universo creativo de Frida Kahlo. De martes a domingos, en el Centro de Convenciones Buenos Aires. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA. Comprá tus entradas hoy mismo en fridaexpoar.com. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. La nueva Brahma dorada es liviana. Como Fede, que siempre cae liviano a las juntadas porque nunca lleva nada. Pero lo queremos igual. Brahma dorada, una birra bien liviana para juntada más tranca. Brahma. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. Call me when you want. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Estamos 11 y 4 minutos y estamos con Mercedes Escápola. Buenos días, Mercedes, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés, ¿cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Estamos con la señora Lizzie Tagliani. Hola, buenos días, Andrés. Hola. Sí, sí, ayer hablamos. Estamos bienvenido con el señor Alejandro Wall. Bienvenido. Hola, buenos días. ¡Wall! Ya pasó la parte seria. Con ahora. Sofía Mateos. Sí, acá estoy, acá estoy. ¿Cómo estás? Sofía Martínez Mateos, ella sí tiene sí dos nombres. Ahí están, de mi mamá y dos. Digo apellido. Sí. Está Nicolás Salva Rey. También. Harto. Harto de hinchas de Racing. Harto. Harto de los hinchas de está Racing. Está Evelyn Boto buscando a su. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo? Bienvenida. Ah. Ay, mi amor. Ahí está. Bueno, sí. Y Simonetti está emocionado porque. Zucca. Sí, se puede hablar de Racing. Pues somos todo, de Racing. Siempre. Yo trabajé con el padre. Correcto. Salva Rey. Correcto. Sí. Correcto. Así es. Con Manrique. Periodista. Con Manrique. Periodista. Sí, claro, sí, sí. En Tiempo Argentino. Sí, una leyenda. Sí, por supuesto. Una leyenda del periodismo. Mi viejo sigue escribiendo en Tiempo Argentino, hace columnas. Sí. Así es. Semanales. Sí, 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 sí. Sí. Pero Harry de Independiente. Correcto. Sí, correcto. Sí. ¿Y Sofi de qué cuadro sos? Yo no lo digo. ¿Por qué? Oh, no tiene experiencia deportiva. Tiene ahí con no el periodismo. ¿Vos claro lo dijiste desde el principio o cómo fue? Sí, yo lo dije desde el principio. Lo que pasa es que como yo venía de gráfica. No, no te ayudan los tatuajes de Racing. No, no, no. Y como hablábamos fuera del aire, la foto de vos puteando a Agüero en la cancha de Racing tampoco claro te, sí, ayuda. No te ayuda. No me ayuda. Pero pasa que en 2011 escribí un libro sobre Racing. Pará, contemos a la gente que el motivo por el cual no lo dicen. Es porque después vas a cubrir, si querés que claro cubrir como periodista sí deportivo a en Independiente, te van sí a recontraputear. Entonces, en cualquier club, o sea, cualquier club que no sea sí, tuyo. No, de hecho, a la cancha Independiente no pude. Fui una vez a la nueva y no pude ir más. Claro. Igual porque el fútbol es así, un segundo te insulta. No, pero si saben de, no, pero si no, saben no, de no, dónde yo se puede. Sí, sí, sí. Yo la última vez que fui a River, hace una nota a Nicole Lehmann que iba con María Cubero. Te dejaron un presente. Fue a River Vélez. Te dejaron un presente. Sí, unos escupitajos. Dije, no, ay, me encanta. Es que me escupa. ¿Qué? Sí. No, 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 no es ese. Chicos, cada uno tiene su morbo. No juzguemos más los morbos de la gente, viejo. A cada uno le gustan las cosas que le gustan. Es así. Pero y nos gusta el teatro también. ¿Qué? Ah, no, ¿qué? No, pero está pelotudeando. No, ¿viste que te distrae un montón? Pero, perdón, somos un montón hoy, chicos. Somos, estoy mirando montón para allá, para acá. Para el en ese rincón están Bandiela los, no echa en ese nunca rincón están los altos. Sí, ay, sí, los qué altos. Bandiela no echa a nadie, entonces... Claro, estamos todos. Así no, que pagan a vos todos te echaron. A mí me echaron y no me indemnizaron. No. ¿Qué? No, ¿qué quieres? Era carísimo. Nos quedamos todos nosotros sin cobrar si te indemnizaban o no. Ay, qué bueno. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, hola, muy bien. No, no, igual sí, lo digo, ya lo dije antes, no quería interrumpir antes porque era una nota de Alejandro, entonces no me quería meter. Ah, es de mala onda. ¿Cómo era de mala onda? Espacio. Respeto el espacio. Bueno, vamos a jugar. No quiere romper la cuarta vuelta. ¿Quién es el desordenado de los dos? Sí. No, no. Y se le, como le digo, yo se le cierra es la muy glotis. Fácil. No, sí, directo. Tranquilos, tranquilos. La grieta. Pero bueno, ¿estuviste presente vos en el sí, proceso, estuve presente? Eso es el libro, imagino.
Sí. Estuve, sí, fui testigo. Mm. Pero es verdad, fue medio de casualidad. No, no de casualidad, pero como que a último momento le dijeron hay que escribir, entonces se medio que se desordenó la vacación, la no sé qué, ta, ta. Aparte quería que escriban de nuevo, no quería algo, que él dice claro, que escribió todo. No, él arrancó cuando llegó a Buenos Aires. Mm. Y yo lo que fui, sí, yo fui testigo. ¿Qué le hubieras preguntado a los jugadores si hubieras tenido un mano a mano? Me hubiera preguntado absolutamente todo lo que pasó en la Universidad de Qatar los días posteriores a Arabia Saudita. Ah, a mí me parecía... ¿Te gusta eso? ¿Cómo se reconstruye el equipo? ¿Cómo se reconstruye el equipo, sí? Una de las cuestiones podría era... Podría preguntado eso, concha. No, pero creo que está... obviamente con las notas de Leonel que hizo con vos, digamos las que fueron apareciendo ahora de Dibu y demás, un poco se va construyendo ya Scaloni toda esa historia. Scaloni que habló, sí, exacto. Pero eso me interesaba mucho y el hecho de que, bueno, de lo que pasa en esa... A mí me interesaba mucho lo que pasaba internamente. ¿No? Uh-huh. Varios de los jugadores hablan de... Es un golpe que los hizo más fuertes. Sí, sí, sí. Sí, es que los hizo más fuertes y aunque Scaloni dice que, bueno, nunca una derrota te trae nada nuevo, de nada bueno, uh-huh. Al final, de al algún final modo... Porque fue como un cachetazo de, che, pónganse la pila porque si no... O lo nunca te pasó un fracaso y de repente... No. ¿Sí? ¿Qué pregunta es esa? Nunca me pasó. No, pero cuando después del primer partido, me acuerdo que yo hablé con Ale y la sensación era, ya está, nos volvemos todos. Esto es un... Era imposible, ¿no? Pero digo, el ideal era, esto es un bajón. Era como vivir la fiesta de otros un poco, ¿no? Yo estaba destrozado. Destrozado. Ay, me imagino. Había que... Arabia Saudita. No, aparte, yo me acuerdo que lo estaba viendo con mi hijito y era como, bueno, este es obvio, este partido es obvio que lo pasamos, ¿viste? Y fue, nada era obvio. Ah. Pero vino bien. Yo estaba, además, no sé a qué le pasaba a Sofía, pero yo estaba odiando Qatar y odiaba esa ciudad llena de vallas, en donde para todo te quedaba caminando media hora, 25 minutos, todo te quedaba lejos. Sin sombra, ¿no? Sin sombra. No hay árboles. Como no. Una especie de Black Mirror. No hay árboles. Para ricos. No, no hay árboles. No hay árboles y ser peatón... ¿No fuiste en auto? No, sin avión. No, había... dicho el subte andaba bien. El subte andaba bien, sí. Dicho por muchos que vivieron en otros mundiales, no era mi caso, entonces yo no tenía mucho ese parámetro, poco clima mundialista. Es que para mí, sí, pasaba eso, Rusia o Brasil había una cosa de los... porque el clima mundialista te lo solían dar, o uno creía que te lo dan, los hinchas europeos, ajá, los alemanes, los ingleses. La cerveza, acá nadie estaba borracho, obviamente en los estadios estaba todo muy tranquilo. En Rusia los peruanos y los mexicanos fueron el clima del mundial. Subir esto. Y acá dicen que al otro día no quedó nada. Nada. Desarmaron todo. Sí. No, y el primer partido que jugó Qatar con Ecuador, estaban los cataríes que... Están todos cochados, como eran todos. Se fueron en el entretiempo. Se fueron a ir, porque estaban perdiendo mal. Se fueron en el entretiempo. En un rato... Todo esto estamos hablando de la tercera, el libro de Ale Wall con Gastón Edul. Pero te digo algo, en un rato vamos a hablar con el oyente y el oyente vamos a recrear una situación, ya que está May, nuestra directora, y tenemos unas mejores actrices de Argentina. ¡Señora! ¡Bravo! ¡Ídola! En Argentina. Entonces, por ahí vos tenés una situación que querés resolver, recrear un trauma, sacarte un trauma, por ejemplo. Claro. Me rechazó. Entonces lo hacemos y en ese, en vez de decirle rechazo, vos decís. Termina bien. No, sí quiero. Ah, ¿entendés? Me encanta. ¿Vamos a reparar traumas? Vamos a reparar traumas. Reparamos. Excelente. El servicio de trauma. Respeto a todos los psicólogos que lo hacen de verdad. 775-6688. Y también vuelven Maca y Paz. ¡Oh! Ay, sí, porque tenemos en la pandemia, yo no puedo creer. Es que sí, porque tenemos una denuncia. ¿Qué pasó? ¿Tenés denuncias? Ay, sí, obvio, lo que hablamos en Qatar antes de venir para acá. No, la verdad es que hay mucho negro escuchando, cuidado. Ay, sí, obvio. No, pero tiene que ver un poco con eso también, porque para mí no hay tantos. Queremos ver si nos podés conseguir una cita con Maratea. ¿Con quién? ¿Con Maratea? ¿Por sí. qué? Y ¿por qué? Necesitamos juntar plata, porque estaba re indignada. ¿Para qué? Para ir al shopping. Y sí, para ir al shopping primero y después... y después porque queremos, tipo, hacer una denuncia. Estamos cansadas de Manu Lozano, no aguantamos más. No. Tipo, educa.